Saludos y bienvenidos sea toda la pandilla del gaming a este especial de Jugando de Alasco con Chinchana Cebo. Especial, ahorita les voy a decir por qué es especial, pero sí es especial. El día de hoy, a la usanza del buen Master, el buen Gesaku, que ya saben que aquí algo que también nos gusta hacer, y sobre todo al buen Ges cuando tiene la oportunidad, pues es hacer unos pequeños especiales con ciertos juegos, más bien de personajes con su onomástico, su cumpleaños, como gusten llamarlo. El día de hoy vamos a va a estar dividido en dos facetas. La primera, donde voy a jugar el modo arcade de este nuevo y enigmático, bueno, nuevo en ese entonces, pero bastante enigmático personaje de llegado de Street Fighter, Tear the Strike, en su última iteración de Street Fighter 3. Vamos a contestar muchas de las incógnitas de dicho personaje. Vamos a platicar, ¿no?, quién es Remy, por qué es Remy, tiene algo que ver con Remy, el niño de la calle, es el hijo del Yori, como mucha gente falsamente cree. Todas esas y más dudas las vamos a comentar el día de hoy. Y posteriormente vamos a hablar un poco de su historia, vamos a también a sacar su final. Espero no tardarme mucho y posteriormente vamos a pasar de Switch hacia el tema de retas con la banda. Puro Tear the Strike va a ser el día de hoy, así es que bienvenidos sean. Vamos a empezar con las hostilidades ahora sí de este juego. Y para hacer las cosas pues bastante más interesantes, su servilleta va a jugar única y exclusivamente con este caballero, que es el cumpleañero del día de hoy. Remy, ya ahí está también en el chat. Si gustan acompañarnos por Discord, vamos a estar platicando, como les digo, de la historia. Vamos a estar platicando pues de cualquier tarugada que se nos ocurra. Bienvenidos sean. Vamos a ver por qué creo como que tanto hype este personaje, este caballero, en su momento. Empezando por el hecho de que si algo no tenía Tear the Strike, o bueno, Street Fighter 3 en general. Todos supimos que en su momento, como todo ha pasado siempre en Street Fighter, siempre ha habido un cambio de roster bastante importante. Y creo que Street Fighter 3 en su momento, cuando salió por allá del 97, mucha gente como que no le gustó el cambio tan abrupto del roster de personajes, personajes tan carismáticos como Guillermo, como Chun-Li, como Dalsim, en fin, Kami, toda la flota que ya conocíamos. Meter pues prácticamente personajes desconocidos como Jun, Yang, Alex y demás, no fue algo que sentó bien al público. Conforme fueron pasando las iteraciones del Street Fighter, pues ya como que hubo un poquito más de aceptación con ciertos personajes, los hermanos Jun y Yang, Alex, este caballero Dudley. Y digamos que a partir de... Pero si algo le faltaba al juego desde su primera iteración, fue un personaje que viniera a sustituir a Guile, a quien ya todos ya conocemos y que todos queremos, pero en todos los sentidos, y sobre todo por el hecho de que no había un personaje que cubriera formalmente el soneo, lo que llamamos el estilo del soneo y sobre todo el estilo de personaje de carga. Entonces, en la tercera iteración de Tear the Strike en 1999 es cuando dan paso a este hijo de su madre, no lo maté. Dan paso a este caballero llamado Remy, uno de los más misteriosos porque, pues, contrario a muchos otros personajes, no teníamos como muy claro cuál era su rol, su función dentro de el juego, dentro de la historia de Street Fighter como tal. Solamente nos comentan que es un muchacho francés muy enigmático, que odia a todos los peleadores callejeros por muchas circunstancias. Tiene un trauma ahí medio infantil con que nos enteramos que su padre llegó a ser peleador callejero y los abandonó a su hermana y a su madre. Desafortunadamente después su madre enferma y fallece, y lo mismo pasa con su hermana, cosa que él de alguna manera resiente en ese sentido, ¿no? Por eso su odio a los peleadores, caso irónico, se vuelve un peleador callejero para como que buscar venganza.
contra todos los, los peleadores habidos y por haber, ¿no? Entonces, digamos que ese es el pequeño preámbulo de este señor, este franchute que utiliza como estilo de pelea el sabate francés, que es esa como mezcla de tirándole a kickboxing pero más con patadas, o tiene unas patadas un poquito más finurris. Por eso es que uno de sus principales ventajas es pues, tener la pata bastante larga, como pueden apreciar. Pero ahorita vamos a seguir avanzando conforme la historia. Ahorita vamos a platicar datos curiosos o datos chistosos que por qué la gente cree que es el hijo de Yori y ese tipo de tarugadas que no sé de dónde salieron. Pero ahorita las vamos a platicar. Pocos pero locos, pero gracias y bienvenidos sean a todos nuevamente. Invitación al canal de Discord. Ustedes tienen Discord porque posteriormente a esto nos vamos a pasar pues a las retas con la banda. Estoy jugando en PlayStation 4 y pues ojalá haya afluencia en un ratito más para empezar con las retas, ¿no? Vamos relativamente bien. Y no le alcancé a dar. ¿Y por qué solamente vamos a jugar este juego en particular? Porque pues es la única aparición oficial de Remy como personaje jugable dentro del universo de Street Fighter en general. Mucha gente lo ha pedido, pero pues entendemos que en el 4 y en el 5 pues ya había demasiados personajes con sus características, empezando porque oficialmente sí sale Guile. Toma. Muy mal, muy mal. ¿Qué estabas haciendo? Y me falló el parry. Me falló el parry. Y no me salió. Bueno, sí lo alcancé a pegar. Vientos. Entonces, pasamos a por qué mucha gente tiene una falsa creencia de que este es el hijo de Yori. Pues yo creo que empezando por la vestimenta, ustedes notan, hay ciertos parecidos en la vestimenta o el estilo de Yori, aunque no son nada prácticamente. Lo que sí podemos decir hasta cierto punto, que creo que sí es correcto, es que sí, en efecto, Yori de alguna manera fue pues cierta inspiración para el personaje, porque si algo tiene Yori, que creo que todo el mundo sabemos, pues es que es uno de los diseños más interesantes de SNK en muchos aspectos. Entonces, pues en ese sentido, el caballero Remy copia mucho del estilo de Yori, pero no tiene nada que ver, ¿no? Saludos al buen Deiveder, dice ya el Master G se puede denominar Marsaku, se quedó en Marte. Pues te digo que yo lo he visto, bueno, platico con él muy seguido, pero pues obviamente ya la cuestión laboral le impide venir a poder transmitir. Sale demasiado tarde, sale pues prácticamente apenas dentro, me atrevo a decir que apenas a estas horas, 11 de la noche, va saliendo de su trabajo y ya está yendo presencial, entonces difícilmente tiene oportunidad. Ya llega a casa bastante cansado y yo creo que es bastante válido. Entonces pero con un poquitito de suerte, yo creo que si te quedas o es que regresas más tarde, estimadísimo Dave Vedder, seguramente puede que nos acompañe más al ratito en las retas, porque si algo le gusta al Master GS es echar retas con su servidor aquí en este jueguito. Y sobre todo, curiosamente, por este matchup de este personaje que tengo yo, le gusta mucho pelear contra Remy y él utilizar a su poderosa Elena. Entonces, yo creo que alrededor de hora y media, si es que
Ay, aforo, seguramente sí nos va a alcanzar el Master Hess. Y te digo, si entra a las transmisiones, no transmite él. Por lo mismo de que ya le es difícil el poder estar transmitiendo en la madrugada, además de que pues, su señora esposa, mi cuñada Almita, que le mando un enorme abrazo, pues trabaja temprano, entonces pues ya no se puede dar ¿cómo se llama? Ya no se puede dar el lujo de estar hasta haciendo transmisión esta noche, ¿no? Pero aquí seguimos. Vamos, creo que relativamente bien. Vamos contra el señor Urien en las runas Illuminati. Dice el buen Day Vader a las 11. Además, y súmale pues que viene para Catepunk. Digo, afortunadamente, pues el buen Gess, si algo tiene, es barrio recorrido, entonces sabe perfectamente cómo cuidarse en muchos aspectos. No por ello deja de ser menos peligroso, pero pues sí se. ¿Cómo se llama? Sí se tiene que cuidar en el. ¡Ah! Era más rápido, qué güey. Pero tío, con un poquito de suerte, en un ratito más seguramente nos puede acompañar. ¡Ah! Me churré, chingón. Saludos al buen Ongi, que ya también lo vi por aquí. Bienvenido, mi amigo Ongi. Ay, otra vez, carajo. Y ese sí lo podía parrear ese. Chin. Hijos, man. Y se me fue. Ahorita te lo estimadísimo de. ¿Cómo has estado? Pues bien, la verdad es que sí te has perdido unas transmisiones, amigos. Sí hemos estado transmitiendo. Más que la semana pasada, que fue que estuvimos un poquitín fuera de línea toda esa semana. Pero en general, bien, afortunadamente, pues con trabajo. Seguimos trabajando desde casa, afortunadamente. Todo va bien, digo, hay algunas dudas que hay deudas más bien que hay que estar pagando todavía derivadas de que me quedé sin trabajo el año pasado, pero bien, afortunadamente bien, ya vemos la luz del sol en ese sentido, poco a poco, digo, todavía hay muchas cosas que tengo que cubrir, por esa razón sigo dejando algunos proyectos que tenía previstos pues un poco de fuera, como el proyecto de las playeras, las gorras de la cueva. También teníamos prevista una posible reunión como torneo ahí presencial con toda la flota de aquí y hasta cierto punto con nuestro comandante el buen Arthur de Retro Gaming. Entonces vamos a tener que dejar todo eso pues, en stand-by por el momento, pero conforme vaya pasando conforme vayan pasando los meses y le vayamos bajando la deuda, pues creo que sí, ya vamos a poder hacer algo seguro, ¿no? Bueno, además de que también estamos en esa etapa como que está, no quiero decir que está terminando, pero al menos ya la cuestión pandémica ya está un poquito más a la baja. Chírenos. Entonces también teníamos que esperar como eso para poder aventurarnos a hacer alguna ¿cómo decirlo? Pues sí, alguna reunión como pues ya con toda la banda, ¿no? A ver si me sale. Ah, sí está. Este es el nivel más perro de parry. Y la mitad, me faltaron como cuatro, qué güey, vale gorro.
íbamos bien, carajo, íbamos bien. ¿A quién quieren ver, banda? ¿A Kuma o Ken? ¿Qué les late más? Vamos a aventar a Kuma, para que sea un buen streaming. Pues ya es la hora de dormir de los gatos, mi estimadísimo Dave Vedder. Todos están dormidos. Pues quién sabe, porque sus lugares de la dormición, diríamos, son muy... Hijo de su madre. Uy, pinche Kuma. No mames, ya me iba a salir todo el puto para arriba, le gorro. Chingada madre. Tan cerca que estábamos, tan cerca. Chin. Ni modo, ya nos sacamos aquí porque ya me ganó el round este güey. Me voy a voltear el calcetín si no soy cuidadoso. No, no, cálmate, Kuma, no, cálmate. Ah, me churré. Pincha Kuma se me puso muy pinche loco. Vale, gorro. Ya no se la quise parrear para no verme cremoso. Hijo de su pinche madre, me parreó la mí. No mames, no voltea la pinche calceta este güey. Vale, verdura. Voy a continuar. Lo voy a condenar porque si le intentas de ceros, no vamos a llegar a buen puerto. De todas maneras, con Jill seguramente iba a continuar. Entonces, no, sí, la verdad, como pues, que la había regado y agarrado al Ken. Para que vean qué perro se pone este cabrón. Y me engañó el güey. No, güey, no seas cabrón. Uy, güey, pensé que se iba a dar. No es mal que no tiré el golpe, porque si iba a tirar el golpe, sí me daba. Ay, güey, dije, no mames, que voy a parrear todo. Dice, ya te vas a parrear. Fíjate que sí, no es por presumir, pero dos veces en la vida me ha salido ese que mencionas. Les digo, no es presunción. Pero si algo me gusta y algo le ha agarrado el feeling a este juego, pues es precisamente esa parte de aprender a parrear. Es algo que me gustó bastante de este juego. Y valgo, ver. De hecho, ese es el principal motivo porque ya hace mucho tiempo ya me pasé yo a Street en vez de jugar COD. Me gusta mucho más esa parte, como estratégica que tiene Street, que no tiene KOF, la verdad. Ni modo, aquí nos hubiera salido Q si no lo hubiera regado. Bueno,
Listo. Y la regué. El río también pega bien duro, ¿eh? No, no se crean. Chirones. Saludos al Angelito Valdés, que viene llegando del casino. ¡Ah! ¿Dónde vas? ¡Chinga! ¡No me salió! ¡Ah! ¡Me cagué! ¿Cuál es el enemigo final de Street Fighter? ¡Híjole! Pues es que creo que los... ¡Otra vez, chingada! Yo creo que todos los tres, al menos los tres, hablando de Seth, del Street 4, Jill, que es el de aquí, y Miguel, de aquí de la Street, digamos, de la normal y del alfa, creo que todos tienen lo suyo. En el sentido de que son difíciles. No son personajes o jefes sencillos. Pero yo creo que de los tres me gusta más Jill y después el Bison. Ya llegué al perreo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Angelita? Aquí no hacemos eso. Aquí solo parreamos, no perremos. Ahí está lo que les decía. Bueno, aquí digamos que esta batalla en particular tiene mucho peso en la narrativa del juego, en la historia del juego. Y lo que les comentaba al inicio, donde Remy es un personaje que odia a los peleadores callejeros y pues su rival Alex choca, digamos, como su filosofía de vida. Prácticamente vendría siendo como el Ken de Alex. Y entonces, regresando al tema de... ¿cuál es el, digamos, cuál es mi favorito? Mi favorito es Jill. Pero ¿cuál es el más difícil? Yo te diría que el más difícil es Seth de Street Fighter 4. Y sobre todo en la versión vanilla de Street Fighter 4. Ese güey, incluso en las dificultades más bajas, es un pinche dolor de huevos. Y así lo voy a decir, porque así es. Ese güey tiene, como tiene la copia de los movimientos de muchos personajes, no te le puedes estar cerca porque te agarra con licuadora como... como Zangief. Tiene el Sonic Boom para estarte soñando. Si le saltas, tiene Shoryuken triple. Te puede combiar con las patadas de la Chun-Li. Para mantenerte a raya también utiliza los brazos de puño fuerte de Dalsim. Y esos esquivan poder. O sea, el güey está muy pinche, muy abusivo. Entonces, la verdad es que sí, comparado con Bison y con con Jill aquí en Street Fighter 3, la verdad es que sí, Seth me atrevería a decir que es el más perro de los jefes finales de Street Fighter. Chinga, eso no es lo que quería hacer, pero bueno. Y no le di completo. Por tirar el golpe. Pero el Bison de Street Fighter Alpha sería el más... Pues sí, de hecho es como el que tiene los patrones más, más... Pues sí, tiene como ciertos patrones bastante sencillos de identificar. Por ejemplo, algo que tiene mucho es que cuando te pisa, te hace el pisotón y luego te hace el de la manita, seguro va a aventar el especial de 3. Entonces es cosa de esperarlo. Eso, tienes toda la razón, mi estimadísimo Ángel Valdés. Y la verdad es que el Bison de Street Fighter 2 tampoco es que sea invencible. O sea, sí tiene su mañita, está rápido y todo, pero no es invencible. Este güey sí, de repente cuesta mucho trabajo, pero la cosa es como que rushearlo, estarle sobres, no darle espacio, porque si le damos espacio empieza a hacer esas tarugadas. ¡Y qué güey! ¡Maldita sea, Jill!
No mames, hasta ya me mareo el culé. Hijo de pinche madre. Entonces, por eso les digo, en ese sentido, a mí Jill me gusta más como personaje. Pero el más perro, sin duda alguna, a mi parecer, va a seguir siendo Zeta en Street Fighter 4. Y la cagué. ¡No mames! Eso pasa cuando fallas un golpe. En este juego te lo castigan como no tienes ni idea. No mames. ¡Oh! No lo vais a castigar, hijo. También puedo cagar. Me cagué. Dice el creo que si te la paso, ¿sabes? ¿Sabes de Remikio? ¿Sabes? Pásale. Ahorita dicho ya estamos listos, porque hoy va a ser. En esta transmisión voy a usar. Va a ser puro tiro de strike y yo voy a usar este güey. Pues ya apareció el Kyo. ¿Quién es ese Urien? Pues es el hermano de Urien. Casi nada. Y obviamente, pues a Urien lo sacaron para reciclar sprites y para que tuvieras una oportunidad de jugar con este güey. Híjole, ese pinche madre. Para que tuvieras una oportunidad de probar un Jill pero super nerfeado. Birdie sería el personaje de Torres, más complicado dominarlo por sus limitantes. No tanto, y es que depende mucho de en cuál te refieras, porque por ejemplo en Street Fighter 5 sí simplificaron muchas cosas que tenía él. De hecho Birdie, por lo que he jugado, es una mezcla entre Grappler y ¿cómo se llama? Entre Grappler tirando la Zangief, pero con algunos ataques de ¿cómo se llama? De carga. Obviamente en Street Fighter 5 le simplifican muchas cosas. Chinga madre. No mames, no le atiné. Ve. Chingada madre con este güey. ¡Ta madre! Hugo también lo sé usar. No, así que qué bárbaro. De hecho, a mí me gusta mucho jugar con todos los personajes. Cualquier juego que de peleas que haya, Call of Street, y demás. Yo sí soy alguien que no le gusta nada más ¿cómo se llama? No soy alguien que le gusta nada más agarrar a su personaje main y ya. A mí me gusta jugar y aprender un poco de todos. Yo creo que por eso no soy tan buen jugador. Y por eso de repente me diablean. Pero así soy. Así me, digamos que esa es mi diversión. El poder aprender a jugar un poquito con todos. De hecho, eso te sirve para algunas cosas de los matches y demás. O sea, aprendes a castigar golpes, aprendes a. Este cabrón. No mames. Chinga, no le atiné. Saca los monos rotos, dice el Kyo. No. El día de hoy tengo prohibidísimo jugar con monos rotos. Si no, no le haría honor a la sección del día de hoy. Chinga. Vale madre. ¿Será que le pueda voltear la calceta? Lo dudo, la neta. ¡Oh, chingado! Y no me salió el puto especial, ya me ganó. Me lleva la fruta con este cabrón. ¿No son personajes para usar en reta? Sí, cómo no.
Y también depende de a nivel, el nivel del torneo en el que hables. Todos sabemos y conocemos de antemano, sobre todo los que estamos metidos en este tipo de juegos, y sobre todo la gente que está en competitivo, los famosos tier list, que los tier list básicamente es una lista que nos dice cuáles son los monos más rotos por su eficacia en los combos, por su velocidad de movimientos, por cuánto te bajan con tus golpes. Todo eso, digamos, te dicta que un personaje sea o no sea apto para un torneo a nivel competitivo, a un nivel donde se supone que chinga. Oh. No mames, no me pegó el culero. ¡Oh, chipeado! Me churré, banda, ¿eh? Esto se va para clip. No, 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 no mames, era mentira. Entonces, en Tilt Strike, creo que lo he dicho en ocasiones anteriores para quienes no han escuchado, el mejor personaje, ni siquiera Ryu, ni siquiera. Ken es uno de los mejores, pero no es el mejor. El personaje más roto de este juego es Makoto. ¡No! ¡Maldita sea! Es Makoto, porque Makoto prácticamente tiene un combo que te hace stunt y te baja arriba de la mitad de la barra de vida. Prácticamente es una traba. Chinga, este güey. Tanto que me sacó sacar el clip. Y la cagué. Chingao. Chipeado, otra vez. Y me cagué. Qué forma tan horrible de ganarle, pero bueno. El que no se caga no gana en este juego. Remake para Street Fighter 6, fíjate que sí me gustaría. Ya hay lo que platicábamos un poco de su historia. No tiene nada que ver con. Aunque sí está ligeramente basado con el Remy, el niño de la calle, el niño que nadie quería. En el sentido de que lo abandonaron. Les platicaba que él no quiere a los peleadores callejeros porque su padre era un peleador callejero y los abandonó a toda su familia. Su hermana, que es la que está ahí, desafortunadamente fallece. Y que eso ustedes creo que recordarán también en Caballeros del Zodíaco. Cómo Yoga estaba medio traumadito por la mamá que también se había fallecido en un accidente en un barco y estaba congelada. Pues ahí Remy hizo lo mismo con su hermana. En un lugar ahí recóndito de la bahía de Vizcaya, en Francia, tenía a la hermana ahí guardada. Y ya después de haber, digamos, cruzado camino con Alex, se queda un poco. Se replantea más bien, replantea esto de los peleadores callejeros, entiende un poco a su papá en el sentido de por qué empezaba a pelear, la adrenalina, la emoción de la pelea y demás. Entonces, pues entiende que debe dejar atrás su pasado, debe dejar atrás el odio y la venganza y seguir viendo hacia adelante y de forma simbólica, pues eso es lo que hace con su hermano al dejarla que descanse en el fondo del mar. Pues listos. Banda, pues ya estás, Kios, si ya estás listo, no sé si Angelito ya esté listo, la banda que ya esté lista para empezar ahora sí con la segunda parte que son las retas ultra violentas. Ya estamos listos por acá para empezar. Ahora sí, con lo que nos truje. Esto llamado retas ultraviolentas que van a ser. Tenemos hasta cuatro. Vamos a crear una sala. Y como les digo, va a ser. El día de hoy va a ser puro, puro, puro tier de strike. Y yo voy a jugar puramente solo con Remy. Voy a ver quién de la banda ya está lista para poder empezar a mandar
invitaciones. El Black ya se lo compró. Ya se compró, fíjense, ya se compró el Samurai Shodown. Qué buena onda. Yo seguramente la semana que entra, pero no estoy seguro. Ya está Kyo, le voy a mandar a Kyo. Angelito todavía no ha llegado. Y pues lo voy a mandar a Black y lo voy a mandar al Tavo. A ver si uno de ellos se anima. Cuéntenme qué tal su semana, cómo qué tal les ha ido. Van a pistear ahorita en viernes, ahí está el Kyo. Esa es la actitud, Kyo, chingada. Se los digo, yo voy a jugar puro Remi. Lo que sí puedo estar haciendo es... Ah, esa es la actitud, chingón, Mirror Match. Muy bien. Esa es la actitud. Y bueno, ya hablando como que un poquito en términos de... De los parecidos, ya dijimos que es una blasfemia eso de que se parezca al Yori. O que sea el hijo del Yori. Sí sabemos que está bastante inspirado en el Yori, pero hasta ahí... Pero con quien sí podríamos hacer una analogía un poco más parecida en cuanto a estilo de juego, en cuanto a quién podría ser como que un rival, ¿cómo decirlo? Como un poquito más ad hoc de parte de SNK, y lo abro a discusión aquí en el foro para quien quiera entrar en la discusión. Sería Ash Crimson. Colgado. Te colgué aquí ahí. Eso es todo. Qué manchado me vi con el Kyo, ¿eh? Qué manchado. Sí, exactamente. Pistear pero con pistaches. Bueno, es buen inicio. Ahora. Pero sí, en efecto, con Ash, creo que tienen un estilo de juego un poco más similar. Además de que ambos son franceses, para empezar. Incluso por ahí recuerdo haber visto hace mucho tiempo una imagen del... ¿Cómo se llama? Sí, hicieron una imagen bien chida de, precisamente de Versus. De Ash con Remy. Ahorita vamos a poner al Kyo a parrear. A ver si sí es cierto que sabe parrear. ¡Oh! Bien. Bien. Uy, no me salió. Chinga. Vas, parrele, Kyo. ¡Ah, perro! ¡Ya te iba a salir, güey! Te pasaron las últimas, güey. Pero te iba a salir bien chula. Chingón, chingón. Recuerda que somos niños en unos minutos y no podemos tomar consejos de nuestra bolsa. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué no podemos pistear? Ponle el triángulo, Kyo. Bueno, de ti más creo que estás viendo la reta aquí. Yeah, I'm waiting for it.
Pero sí, güey, está, y estuviste a nada de hacerlo, pinche, que yo solamente he visto a dos personas que lo han hecho. De hecho, igual, no es presunción, pero ya en alguna ocasión tuve la oportunidad de parrear ese especial. Y de hecho, se ve bien chido. Ya van a echar ya. Vientos. Saludos a mi Black. Tengo un Black Torres Opea que creo que no sabe que estamos transmitiendo. Bien. Y me quedé cortito con él. Uy, sí me agarró, güey. Yo pensé que sí la había podido hacer. Y me quedé corto, güey. Bueno, güey. Tocando el tema del día del niño, ¿cuál es tu máquina favorita o momento que recuerdas de tu infancia en las arcades? Buena pregunta, y de hecho creo que la expando todo el aforo. Pues tengo varias, si te soy sincero. Por ejemplo, juegos que, digamos, me marcaron en la infancia y hasta cierto punto adolescencia. La primera vez que vi KOF 94, obviamente. Me quedaba hasta horas viendo el juego aunque no hubiera nadie y no tuviera dinero. Me quedaba ya fuera de la maquinita nada más para ver la demo. Esa es una. Yo creo que cuando fui a la presentación de KOF 99, también. ¡Chinga! ¡Y! Me salió del otro lado, vale gorro. Esa sería otra. Por ejemplo, me tocó ver juegos en King of Monsters tengo una también. En el primer King of Monsters donde sí en una ocasión sí le eché ganas y llegué creo que como al sexto, séptimo mono y me dolieron las manos como no tienen idea al día siguiente. Porque ese pinche juego está bien macheador. Y no me salió el. Ah, me salió ahí. ¿Qué otro tengo? Estoy haciendo memoria. Y la cagué. Y la cagué otra vez. Y la cagué otra vez. ¡Ah! ¡Se churró el Black! Buena, 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 buena. No te hagas. No, de hecho, ese no. Ese nombre está baneado y va a estar baneado por los siglos de los siglos. Ahora que si hablamos de la UM, ahí sí no tengo ningún inconveniente en jugar. Ya se cayó el Kio, creo. ¡Ah, qué pendejo! ¡Chinga! Dale gorro. Déjame vuelvo a mandar invitaciones porque valió. Valió chetos. La cajeté bien, bien, bien sabroso. Pues está el angelito. ¿Le vas a entrar, angelito, o te vas a abrir como empanada? Como empanada se va a abrir el angelito. Pero le estamos mandando la invitación. Le damos la bienvenida a nuestro amiguísimo Buen Blajar. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Black? Pensé que no te habías dado cuenta. Sí, me di cuenta que no viste que estábamos transmitiendo, ¿va? No. Pensaba que estaba haciendo el cáliz. No, bueno, ya hice el cáliz hace como media hora, pero no, sí, ya estábamos aquí desde hace rato para las retas con la banda. Bienvenido, mi estimadísimo Black. Pues ya está el Black aquí también para que nos comente cuáles son sus momentos favoritos. De niño en las maquinitas. Uy, no, ma, ahorita voy a empezar a llorar. Claro. Sin Yolanda, sin llorar, güey. Estamos chupando tranquilo. Ay,
Estamos pisteando tranquilo. Sin drogas. Sí, no, sí, sí. No, 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 yo soy de palo. Yo no me pedo. Pues es que yo crecí en las maquinitas, güey. Sí, sí, sí. All school, sí, sí, sí. Por dos, pero muy vieja, güey. O sea, a mí me tocó todavía las maquinitas de Atari, las cuales veías las maquinitas de ¿cómo se llaman? De los avioncitos que matabas insectos en el espacio. Ajá, ajá, ajá. Pues desde ahí empezó todo, toda mi historia de las maquinitas. Es que cuando empecé a agarrar más le agarré más cariño a las maquinitas fue una vez que yo obviamente con mis tíos eran mayores. Yo vivía todo el día. Sí, sí. No, ¡ah! Esa es la pinche actitud que al huevo. Muy bien. Perdón, perdón. Perdón, amigos, que te acabas de perder el pinche Megapark, que ahora sí le salió, güey, al tío. Sí, güey. Sí, 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 sí. El clip, esto va a ser clip. Y hasta lo va a poder presumir el tío que se cagó, güey. Le salió el pinche el par, el especial del Remy, güey. Muy bien. Muy bien. Perdón, perdón, amigo, ahora sí. Estamos entonces, sí, pues prácticamente yo igual que tú, pues en barrio, me tocó pues las máquinas prácticamente a la vuelta de la casa, me tocó muchos juegos. Ajá. Mi hermano cambió a casa con padre de celular. Ajá. O más en el hospital con mi carnal. Y ya era bien seguido, bien seguido. Que me terminaba yo endosado en una casa. Ajá, ajá. Tenía un tío que me decía, me iba a buscar. Me iba a buscar a la casa. Le decía, era el máximo de los tíos. Ajá, ajá. Y todo como que se en la calle. Yo solo me dejaba de decir nada. No más en las manos. Y yo me decía, a mí me preparan un pinche gordo. Ajá. Y me decía, me lo voy a llevar. Y mi mamá por el pues que le decía, nada, tú déjame, y era una farmacia de las calles. Cuando él no estaba jugando, me cargaba los hombros. Me dijo, fíjate, pues. Ajá. Y pues así empezó a aprovechar al río. Y pues con el dinero, porque ese efecto. ¿Qué, yo qué? Y cuando él tocaba jugar, me ponía así. Pues estaba bien morrito, güey. ¿Qué te gustará? ¿Unos 6-7 años más o menos? Yo creo que menos. ¿Como unos 5, 4? ¿A poco? Estaba bien morro. Entonces me ponía la grabada de las manos, pero pues mis manitas, ¿no? Me ponía unas bolsas de su pantalón y me decía, güey, te vas a mover. O sea, no me sueltes para nada. No, que. Llegaban sus amigos y me decían, güey, te cargo para que veas. Y decían, no me puedo esperar porque me suelto. Ajá. Este güey tiene, perdón la interrupción, si haces bola atrás con puño, das el combo de esa madre, y si haces la bola atrás con patada, es el agarre que te levanta, güey. Y ya después de eso es cuando haces el. Te esperas tantito y sueltas el dash, güey. El kio que es el Faloxo. Bueno, uh-huh. Otra tan buena, ¿no? Que ay, uh-huh. O sea, como que alguna vez hizo el prueba y dije, ¿qué es lo que lo vas a cargar? Y cuando pues, ya terminó de jugar, me dice, güey, muy bien, te voy a poder traer 15 bien porque sé que puedo pintar el kit. Si te doy mi función, aquí vas. Bien, pues esto es el problema, después llegaron. Me cagué. Las maquinitas estaban a la puerta de la casa. Sí, sí, sí.
Haz cuenta, en la orilla de mi y mis primos vivían a 4 calles. Entonces, cuando iba por esos güeyes, yo pasaba por como 3 locales, güey. No, pues sí. Entre el de las tortillas, entre el del pan frío, no sé si te acuerdas que había los locales del pan frío. Sí, el... sí. Pues el pan que ya había caducado. Sí. Y la tienda, güey, que tenía aquí los tres. Porque lo que iba con mis primos, pues ahí pasaba el tono, ¿sí? Y luego iba, según yo iba a jugar, y dije, ¿qué? Pues yo me lo fue. Y dije, sí, pues ¿cómo le voy a dar un fútbol a las maquinitas? No mames, uno quiere salir de ahí. Pues era mi... Piche vicioso. ¿Era o es? Bueno, y seguirá siendo. Sí. Es porque porque el alcohol no es vicio, güey. Ese sí lo controlas. No, eso nada más es porque tenemos sed. Sí, a huevo. Por lo más para comprar un pomo que para comprar un pinche juego. Sí. Por dos, güey. Pues no. Pues... A ver, déjame revisar. Bueno, sí. No, y si les dio todos. Uy, porque que volteé a ver la tarjeta, que fue lo mismo, más de 1500 barras a comer lo que le dije. Pero, pero la ventaja que le di fue... Ya viste que ya te parece que ya con la nueva mercancía ya viene la nueva posibilidad de... ¿De luz? Creo que va a tener otras cosas, ¿no? Sí, lo que platicábamos, que van a partir de junio van a actualizar los servicios de Play, van a meter más cosas, van a meter, como son como 3 niveles, no estoy todavía seguro de si voy a saltar algunos de esos niveles por muchas circunstancias. Se supone que en el nivel normal pues vamos a tener prácticamente las mismas prestaciones que tenemos hoy en día, ¿no? La segunda prestación va a haber la posibilidad de que si, algunos juegos de Play 3, PSP y Play 1, me parece, los puedas, buena, Angelito, buena, los puedas jugar. No sé hasta qué punto, no sé si, seguramente te los va a dejar descargar. Lo cual, hasta cierto punto, estaría tentado a que podría. Sí, me voy a saltar aquí porque está en el Ox. Entonces, ahorita te toca mi lado. Entonces, ese segundo nivel, te digo, va para ese tipo de juegos. Te van a dar acceso a juegos de Play 1, Play 3 y Vita. Y si te vas al nivel, digámosle mamalón, ese nivel te va a dar acceso a todos los juegos de Play. Creo que Play 1, Play 2, Play 3, Vita, PSP. Y creo que incluso algunas demos de nuevos juegos. Obviamente, pues mientras más más costo tienen los cuantos. Creo que el normal se va a mantener en 700 y garra al año. El siguiente creo que son como 120 pesos más, el segundo nivel. Como 150 pesos. Te saldrá como en 800 y garra. Y el tercer nivel te va a salir como en 1100 más o menos, güey. Entonces, depende, va a depender como de muchos factores si salto o no salto al... ¿El tercer nivel en cuánto? ¿Cuál? El tercer nivel. El que te digo que es como de 1100, 1200 según yo, al año. Dice el angelito que si compró. No, Black es el que se compró el Samurai. Yo me voy a esperar al corte de mi tarjeta, que ya es la próxima semana. Pero seguramente sí. De hecho, Tavo lo tiene. Y Tavo. Gess también lo tiene, pero casi no lo ha jugado. Yo creo que también le serviría para. Retomarlo. No está mal. Está chido el juego, la neta. Pero nunca lo había encontrado a un buen precio. Ese es el tema que tiene este juego. Las versiones físicas nunca bajaban de los 1200 pesos. Lo más barato que lo llegué a ver fue en 800 pesos. Por eso, de que te estabas quejando de que por 20, $15 estaba caro. La verdad es que no, güey. Ha estado mucho más caro. Entonces,
le contaba a Black, sí, de hecho le estaba contando ayer ahí en la transmisión del Top Fun, que cuando recién salió el juego, como la primera semana del juego, estuvieron uy, no mames, yo dije, sí, voy a agarrar, güey. Regalaron el primer Season Pass, que es el que trae a Wanfu, Basara, Rimururu y creo que era Kazuki. Creo que es Kazuki. Lo regalaron en la primera semana que salió el juego. Y pero también en la segunda y la tercera Season Pass están en descuento. Entonces tendrías que invertir como otros 17 dólares, 9, como $20, Mike Frank, por los dos. Pues. Ah, con el impuesto. Ah, para tener el juego completo. Espera, que me estoy quedando más a menos. Sí, sí, sí. $15 son 3 latas de comida de brownie, pues no me las compras también, güey. Si le da, si le vas a dar caviar relleno de faisán, pues sí te creo que cueste eso, güey. ¿No? No, güey, pues fíjate que mi costal de croquetas de gatos, y me dura como un mes y piquito, me cuesta $500. $25, por eso te digo que si tres latas del brownie te cuestan 15, pues ya no le des tan fino, güey. También no manches. Un bote de oblés para tu esperar. Un bote de oblés para tu esperar. Le das de la premium al buen este. Oye, qué perro, mi lata. Perdón por lo de perro. Te escucho como un poquito lejos. Sí, güey, estoy hasta San Miguel de allá. Ahí estás, ahí estás. Ya, es que creo que. Ahora sí que sin albur. Si te acercas al micrófono, te escuchas mejor, güey. Mira, mira. Por eso dije, sin albur, sin albur. Wow, que ya hoy en día no sale con ustedes. ¿Yo voy a venir a jugar o para qué estoy ocupando un espacio, güey? ¿Quién, el Kio? Pues sí. Pues es que ya se fue al Oxxo, güey, pues yo creo que se le antojó una Maruchan y ya la está calentando. Está calentando su marucha en mi tío. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Y! ¡Qué buen reto me acabas de aventar, mi Black! Bueno, te diré. Entonces, creo que ya se fue el buen Dave Vedder, pero estuvo chido el tópico de como que los juegos que marcaron la infancia, o buenos recuerdos que marcaron la infancia. Me estaba acordando hace ratito que hicimos una dinámica ahí en la chamba, bastante chida en ese sentido, donde digamos como que teníamos que, de antemano dimos como que ciertas características de nosotros. Hijo del más, ya no me echas de parrear. Donde pues que te gustaba de niño, cuáles eran, digamos, como que tus favoritos de niño, los valores que tu familia te dio y qué querías ser de niño, y ahí pues salió a relucir tu servidor, güey, como el momento más más triste y más chusco, porque platicábamos o nos decían, ¿no? ¿Qué quieres ser de grande, ¿no? Y pues del típico, no, pues bombero, dentista, ¿cómo se llama? Futbolista, ¿qué otra madre por ahí? Pues los pinches de siempre, ¿no? Sí, los mismos y los de siempre, güey. Y yo fui el único rosa pendejo, güey, que salió con la grandiosa idea de decir que quería ser taxista y soltero, güey. Y así literal, güey, literal. Y cuando les dije, y valió madres en la vida porque ninguno de los dos. Me decían, ¿por qué? Digo, porque ya me casé, tengo 10 años de casada,
Y Sí, no manejas ni y no comida. tengo ni man, no, y no, no tengo ni, no sé ni manejar un pinche coche, estaban cagados de No, la no risa. manejas ni tu vida, tanto que Ajá, eres y un estaban coche. cagados de la risa, dicen, pero ¿por qué querías ser taxista, güey? Le digo, sonará muy naco que lo diga hoy en día, pero la pinche, ya ves que aquí era muy dado en los 90s, güey, que los güeyes de los taxistas tenían acá su pinche Nivea para las luces y luego los llenaban de pendejaditas, güey. Entonces como que eso me Ah, ya latía, sé. güey. Me latía toda esa madre, güey. Y decía, sí, a huevo, yo tenía un pinche taxi para yo también, No, no me salía, Aquí está tu güey. No me parreada. salía. Ni modo, otro día será, güey. ¿Qué hago ahí? Pues ya sabes, güey, que el de Chun-Li es de los más difíciles de parrear, güey. ¿Qué onda, Kyo? ¿Qué te fuiste a comprar? ¿Qué ¿Te fuiste a onda? comprar una Maruchan? ¿Cómo están? Una coquita. ¿Qué, se te bajó la presión del barrio? ¿Qué pedo, güey? Sí. ¿No te creías que te había salido? Fíjate que soy yo bien curioso que yo te dijeras una coquita. Una coquita. No, Ah, un ¿por qué? taco. Oh. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué De onda? ¿Estás hecho, enfermo o qué? ¿quién? ¿Yo? No, ¿Al sí. Kio? ¿Enfermo? No, ¿cómo no? ¿Es un enfermo o está enfermo o qué? No, es que ya soy hasta como hombre. Oh. Es que la coquita ya Se le me abrió duerme la un par y garganta, cómo güey. no. Ay, qué hombre. De hecho, acá se atacaron un chesco. Espérame, déjame ir a sacar el que traigo. Okay. También tiene gancho con patada por si te brincan, pero pues el Lugo no creo que te brinque, ¿verdad? Estás viendo que me llevo. Es el pincho. Manches, ¿qué? También tiene bola adelante con puño y luego bola atrás. El Alex. Ah, pero es el angelito, ¿verdad? No, pues Es así, de ¿cómo? Lugo. De Lugo no sé qué face. No sé si el Ariadne de Shoryu con puño. O esa adelante atrás, ese mono si sí no le sé. ¿Qué Onda, ¿de qué me perdí? ¿Todo tranquilo? es el Ariadne del Lugo? Ah, bueno. Chingue su madre. No Buena. mames, Sí, pues ese güey te agarra sí. de tres Y le pinches bajabas cosas. más, ¿eh? Sí, yo sí. Ya, ya estaba, ya Ya una bola estaba completa de muertísimo. puño. Lo del especial son dos. No, Dos. pero hacia atrás es una. No, es una licuadora eso que hiciste, güey. Y el especial son dos licuadoras. Ahí está. Ah, bien. Y le No, vas a sí, dejar no, con un ese. Y chingadacito, ese es güey. el chido, ese es el que baja un Chingue su montón. madre, güey. Uy, sí, que uno le va. No mames. Cámara, cámara, gente, tú también puedes. Ya, güey, Ah, mándale el no. pinche. El especial, güey. Ah, ya se puso El Hyper pilas, ¿eh? Bomb. Ah, ayer era, güey. Yeah. Ayer era, Chingado bueno, Hyper güey. Bomb, mames, cabrones. Estamos fritos, estamos fritos. Traigo finto, traigo finto. Vérgame, tío, déjame servir un drink. Oh, y ya se Ah, ya salió me el salí todo, guío. güey. Entras con la Dijo, misma, ¿cómo según yo, güey. Si alcanzo no a me avisas, salir, güey? no te había invitado. O sea, ¿cómo te defiendo, carnal? Dime. No manches, es que pues ya ven, tengo la maña de círculo. Ya, ahí estoy. Hoy vienes, aunando palabras que no van al caso, ¿eh? Dijo, dame, sirve un drink. Sí. ¿Ya pasó? ¿Ya? No, bríncame para que me sirva un drink. Cáchate Ah, bueno, con el angelito. Va, va, va. Entonces estábamos diciendo que el angelito le da muy fino a su perro, al Brownie. Órale, ¿qué le da? Digo, le ¿Qué da comida muy pasó? fina, perdón, perdón, perdón. Claro.
Perdón, olvidé que soy. Estoy en una. Con los mofleros, güey. Perdón, Angelito, fue sin querer. Se me olvidó la clase de gañanes con las que me junto. Estás viendo. Estás viendo y no ves, eso sí. Ustedes me dicen si quieren que nos pasemos a otro juego, ¿eh? Para cortar esta transmisión y pasar la siguiente. Está chido. No, yo por mí está excelente, pero... Está chido, tiene strike para practicar. Tampoco quiero que esto sea cabovisión, güey, donde van a ver la misma reta una y otra y otra y otra. ¡Ah! ¡Qué buen putazo! No sé, pues, güey, buena. Es el fuerte, ¿no? ¿Del Remy? Sí. El Remy le po. El niño de Nadia, ¿cómo se llama ese güey? El morro del circo. Sí. Sí, ¿no? Creo que sí. ¡Pinche madre! ¡Qué manchado! ¡Ey! Pues era para que perdiera el angelito, güey. Acuérdate que esa era la intención del día de hoy. El Black ya está aprendiendo a parrear. Ya ahorita que me aventó el cubo, ya estuvimos parreando algunas cosas chidas, güey. Está chingón, güey, porque hasta como que te da más gusto jugar a esta madre así, güey. Cuando ahora sí que sí, cuando das... haces un parry perfecto, sí. Ajá, güey. Sí, sí te levanta. Aunque pierdas, ya no importa, güey. ¿Mm? Ya te aventaste algo que está bien difícil de está hacer. Está difícil de hacer, güey. Eso es correcto, mi estimadísimo Kyo. Ah, me aventaste al viejo de la arena. No, ¿cómo se llama ese güey? ¿El Onoki? ¿Onoki? Onoki. Sí, no, sí es Onoki el del... El... No, pero no es de la arena, güey. Sí, de la tierra, entonces. Tiene su voz, ¿verdad? Sí, güey. Pero no crees que es así, Danito, y es medio raro. Ah, qué güey. Eso es todo, güey. No, chingón, güey. ¿Cómo me echaron volteada patada, de wey? Calceta al Kyo Yamamoto. Que llamamos. Ya, güey. Pues es que de las de 15 días que echamos de Cap, güey, salieron un chingo de memes, güey. Pero un putero de memes, güey. Todavía estoy viendo cuántos cuántos clips vamos a sacar de ahí, güey. Pero pues hay un chingo, güey. Está el de Kyo Yamamoto. Está el de Hijos de la Pinga. El de Pinga sí. Tu Mauser. El de. ¿Qué otro salió por ahí, güey? El que no se caga no gana. PITO de ANO. Se cagó. Bueno, ese ya estaba. Se cagó el pendejo. Se cagó el pendejo ya. Ese es un clásico. Pero digamos que nuevos. Sí, fue esa del hijo de este. ¡Ah! Este güey me quiere hacer un chungoku. ¿Qué me viste cara del angelito? ¿Qué, güey? Tampoco sería muy obvio. Sí, güey. Sí. Me hubieras intentado más bien el otro, güey. Ahí tienes otro clip. Me quiero hacer el. Tampoco se vio muy obvio, güey. Ah, güey, pues qué te picó, güey. ¿Tú crees que no sirvió ver los tiros del Gs contra el angelito? Sí, hacer una recopilación de todos los de Mokusatsu de la noche. De hecho, eso también lo podría hacer, güey. Ah, pero como quedaron en el aquí en el morado, ¿cuál que aquí? Ah, no, sí se puede. Sí se puede. Un Elena Región 8. El de... Ah, ¿sabes también qué otro salió, güey? El de que el jefe está colgado del internet de su vecino, el prófugo. Sí. ¿Qué otra salió?
Ah, no, no mames, que salían un chingo, güey. ¿Sabes? Digo, pues para las cuatro casi horas que nos aventamos, ya digo, ya el Black ya nos acompañó en toda la hora, pero sí, güey, salieron un chingo. Pues sí, salieron varias ahí. Sí, sí traíamos buen desmadre, güey. Fíjate que hasta que JJ se prestó, güey, para entrar al cotorreo, güey. Entró Yori, güey, entró Zeta. Que les mandamos un enorme abrazo, igual el JJ, que seguramente anda a los tacos. Ay, güey, pensé que iba a brincar. ¡Ay, güey! Yo pensé que sí me iba a alcanzar, güey, esa madre, güey. ¡Doble! ¡No mames! ¡No mames! Ya vamos a empezar con los pinches Double Drone. Ah, esa estuvo chida también, ¿eh? La del doble del Garú, güey. Neta, güey. Y te lo juro que ni la coreografiamos, ni hicimos nada. O sea, salió tan pinche... Nos salió tan natural y tan orgánica esa mamada que no nos vuelve a salir, güey, si la planeamos, güey. Te lo juro, güey. No, nunca mente nos vuelve a salir. Ah, no, contadísimo. No. El parry de ese niño hacia abajo, nada más la palanca hacia abajo. Cuando son proyectiles por abajo. Este sí es por abajo. Ay, güey, yo. Como sí. Si te agacharas, así en corto. Uh-huh. Ah, humillando a la banda. Ok, Dani. ¿Por qué o qué? Pues hasta... ¿Qué pedo? Ya perdiste, güey. Nos habíamos ido en el draw. Ah, es como un Garú, güey. Es como un Garú. Les dan un. Sí. Uh-huh. ¿Es disculpa? Es tu perdona. Oye. ¿Qué pondremos a parrear al angelito? Vamos a ponerla a parrear. Para que aprenda. Ya, es súper, no está tan difícil. No, nada más es como 3-3-3-3-3-3-3-3-3, ¿no? Sí. Ajá. O sea, 3 arriba, 3 abajo. No, todos son hacia adelante, güey. No, pero es como que seguir un pequeño ritmo de 3-3-3. Te esperas tantito, 3-3-3 y otra vez 3-3-3. Güey. La gente, pues me vale tus pinches parreos para atrás. Yo voy a poner guardia y así me la voy a llevar. No, y se puede, güey. Por ejemplo, Gez, ustedes ya han visto las transmisiones. Gez no es bueno parreando, güey. O sea, y lo digo abiertamente, no. y él lo sabe, güey. Solo le hace parry a lo seguro, como ajá. Ajá, exactamente, güey. Pero ya como que algo más osado, güey, como un golpe o un especial, le cuesta, güey. Y fíjate que con todo... Que está del otro lado de la pantalla. Uh-huh. Y fíjate que con sí, todo y eso, güey, también así como contigo, ¿quién? Porque la versión de Play 3, en algún momento ahí en su casa... estábamos jugando y la versión de Play 3 tiene pues para que aprendas a parrear, ¿no? Ah, sí, entonces sí, los challenge, ¿no? Ajá. Entonces, pues el challenge 1 parrea un Hadouken. El challenge 2 parrea al Hadouken rojo, ¿no? Que son dos hits. El challenge 3 parrea todo el especial completo al Ryu, que son 5. El challenge 4 parrea la bola de oro, güey, y el challenge 5 pues el momento Evo, güey. Entonces, puse al jefe a entrenar a esa madre. Y sí le salió también el del oro, güey. Y ese día le dije, güey, esta madre es mashearle, güey. Es mashearle, o sea, cuando tengas el primer putazo es mashear, güey. Para donde quieras, güey, pero mashear, güey. No dejes de mashear, güey. Y sí, güey, le salió, güey. Parra el angelito. Ah, pues es adelante con puño, ¿va? Sí, no, adelante solito, nada más la palanca. Nada más la palanca. ¿Sí? Como el Just Defense, pues, pero un poquito más estricto. Ah, esa también me la voy a sacar de clip, mi Black. ¿Cuál? El que estaba jugando yo con Kevin Ryan y tú con Rock. Y que me metí como 5 Just Defense así de que me estabas comiendo, güey. No mames, no me vuelve a salir, güey. Que saltaste, diste una patada fuerte, puño fuerte y el repuken. Y te hice los Just Defense de los 3. Y luego no me acuerdo qué otras cosas. Hiciste otros dos golpes y también me salieron Just Defense, güey. Y así, ah, no mames, güey, qué chido me salió, güey. No me vuelve a salir, te lo juro, güey. También estuvo chido ese.
Pero ¿sabes qué estuvo más cabrón? El pinche árbitro que no hizo ni madres, güey, que se hizo bien pendejo, güey. Pinche árbitro que se vaya a la verga. El Super Psychic, güey. No mames, güey, ya estaba frente a él, güey. Estaba frente a él y casi le arranca el otro playa, pinche mono, güey. Y el pinche árbitro le valió ver. No mames, güey. Sí se pasó de pistola. ¿Sabes me recordó? No me acuerdo si esa película que también se hace bien pendejo. Ah, precisamente el de Golpe de Vaca, porque estábamos platicando el poder del. ¡Ay, no te llegó, güey! Del Adam Sandler. Ajá, ajá. Que también se está haciendo bien pendejo el arte. Ah, sí, culero. Órale, pues. Ah, sí, 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 sí. Y que le avienta el balón acá en los bajos, ¿no? Sí, está chido esa, güey. Luego le refresco la oreja de vamos a jugar bien o. ¿O qué pedo, no? ¿Te puedo dar otros pinches bolas igual? No, sí, güey, está chido. Uy, es como ya entendí. Ay, güey. Buena, güey. Hasta la patada está difícil, güey. No, el. Ah, el super, el proyectil. Ay, güey. No sé, pues es que lo que te digo, güey, te pueden aparrar esas madres, güey. En el de Play 3. Y no me salió, güey. Oye, ahorita que decías de parrea. Ah, sí, güey. Lo telegrafiaste, güey. Sí. Y para colmo la patada, güey. ¿Cuál, Black? Ese pinche parre que le pusieron al río en el KOF 15, ¿está chido? Pues sí, güey, está chido. De hecho, creo que es de los más útiles. Comparado con versiones anteriores, güey. Sí, para súper, ¿sí? De varios golpes. Pues, paró el de. Yo estaba viendo los videos y paraba el de. El de Crone, ¿no? El de Crone. Pues prácticamente paran todos, güey. Al otro lado de la pantalla y tú, güey. Sí, se va acercando, porque hace el parry y se va acercando. Sí. Prácticamente parreas todos, güey. Con ese güey. Uh-huh. De hecho, hay videos compilatorios en YouTube. A partir de la 98, que es donde recuerdo que es cuando ya le metieron esa. No, 99. Que es cuando yo le metieron esa madre. Pero parreando especiales, parreando con la Cafato, me lo. En la 11, creo que si no mal recuerdo. En la 11, güey. Hizo un parry al de líder de Atena, de Angie. Al el Gess, güey, una vez lo hizo. Sí, sí, sí. Se vio chingón, güey. Sí, ese pinche parry está bien chido, sí. Me gustaba más cómo lo tenía antes, que era con un brazo nada más. Sí. Sí, porque ahora ya hace como acá, como Daniel LaRusso, ¿no? Encerar, pulir. Ahí es con las dos manos, pero antes nada más era con el antebrazo, con uno, y se veía bien chido. Sí, no me salió el especial, pero ahí era el pinche especial. Buena. ¿Cuál traes, el de patas? No, el counter. Oh. Pues para que haya variedad también. Uy. Ay, no mames, lo salté. ¿El Denji? No, el. Sí, el Shinko. ¿El Shinko? Ah, sí, porque el Denji creo que es de 3, ¿no? No, es de 1. Pero tienes que masharlo para que haga más hits. Sí. Porque si no, nada más pega como el del. O sea, nadie te va a dejar cargar esa madre. No, es que esa madre lo tienes que meter en un Shoryuken precisamente. Para que. Cuando van cayendo esos güeyes de Shoryuken, te estás haciendo, ¿no?, ya la carga, güey. Sí, güey. De hecho, el pinche taquero, güey, lo que hacía cuando jugaba ese güey con Ryu, me hacía eso, güey. Me quería colgar así, sí, porque lo que estamos recuperando ya lo cargaste y quitaste. Ajá, güey. Exactamente, güey. Porque esa madre no la puedes cubrir. Uh-huh. A huevo la tienes que parrear, güey. Pero pues se la peló, güey. Se la peló, güey. Las veces que me la intenté aplicar, güey, pues se la parreaba toda, güey. Y ya le decía, ¿qué pedo? Dijo, ¿quieres colgarle al velador, güey? No,
muy lejos. No mames, no me salió, güey. Te piñó. Sí, güey. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya, ¿a dónde? Echarse para atrás. Eso no jala. No, pues si me tenía acorralado, ¿qué chingos me iba a echar para adelante? ¿A dónde ibas? ¿A dónde? Ah, pensé que era el angelito, güey. Yo ya diciéndole al angelito, colgado, angelito. Buena, buena. Pues yo por mí podemos hacer noche de esta madre, pero si ustedes me dicen, ¿sabes qué, güey? Ya nos cagó el palo y te juegas con ese güey. Ya lo cambiamos. Disfrútalo. Hoy. Se debe ver en el Street Hop y entonces volveremos a hablar. Que sí, sí viste que sí saqué ese clip. Me cagué, güey. Cuando faltaba unos segundos y acá pinche bolazo, pinche bolillosa, lo que salga y sí entró, güey. Estuvo chido, güey. Y hasta se oye el ay, me cagué y tú hiciste así, güey. No mames, eso qué. Estuvo chido, güey. Porque es parte de jugar, güey. Sí, acuérdate. El que no se caga, no gana, güey. Sí. Dani, 29 de abril 2022. Ándale. El que no se caga, no gana. El que no se caga, no gana. Oh, pues es que te digo que... La madre, un chingo, güey. Un chingo de... De frases que sacamos. Algunas... Sinceramente, sí, los pirateamos de ahí del templo, güey. Como esa de PITO de ANO. La de. Vamos a. Que hace ratito estaba transmitiendo el tío, güey. Y yo con mis barradas, güey. Vamos a agarrarnos la boca, güey. No, man. Chequeo, güey. Nada más ahí que se empezó a cagar de la risa, güey. La mantechox, pues, para. Ah, para decirlo de bonita manera, güey. Oh, boy. Estuvo chido. Cámara, tío. ¿Cómo te vas a ir con una dona, güey? ¿Cómo me puedo ir sin un chungo cusazo, güey? No me hace. Ya está, voy a dejar que mejor me salten, güey, ¿eh? ¿Eh? Ya está, güey, mejor de que me salten, güey. Ah, acaba de decir que se la prestaron. Para que juegue la banda, güey. Pues yo qué, güey. Para que juegue la banda, güey. No, lo que es, lo dijiste, lo que es. Que ni para un drago que no levanta, dice. No, ¿ni para un qué? Ni para un Draw Game la levantas. No. ¿Quién el Kyo? ¿O tú, güey? Esa, Kyo. Tú ya te gané dos veces, güey. Sí, eso sí, ¿eh? Ahí se lo aterrizamos, tranqui. Pues ya, que se vea la coquirre en la Kyo. Ah, que puro bla, bla, bla. ¿Quién dice? ¿La Jalito? ¿Tú le estás diciendo a Kyo? ¿Tú le estás diciendo a Kyo? Que puro bla, 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 güey. No, güey, ya. Jamás he dicho eso. Conozco tus capacidades, no, pues sí, güey. No, pues sí. Bueno, pero así tampoco te puedo defender. De un ancho te voy a ir en el aire, qué pedo. Muy mal. ¿Qué hoy? La... Ah, ahora es con la bronca. No, es que me preguntó Angie que quién anda aquí. Y ya le dije que anda el Kyo y. Y ya te va a mandar por. Por Instagram el video del Kyo es mi chavo, No mames, control no jala. Oh, ya te pareces a. Híjole. Ya te pareces a Daniel, güey. ¡Ah! ¡Esa me salen los shorts! Que ya empezó con las excusas de que es que mi control no sirve. Neta. ¿Quieres que te mande uno de PC, güey? Ah. No, de 200 varos. De 200 varos, que es como los de Play 2. No, ahí está, güey. Arreglarlo.
Ahí está. Ay, güey. ¿Qué pasó, mi tío? No creo, ahora sí. Toma. Toma. Este parreo. Le querías ver el Shengoku, ¿sí? Herido diario. Hoy le iba a aplicar un chingo cutazo y me volteó la calceta. Sí, no, me voltearon la calceta. La barré en el aire. Qué barra. No tenía barra, ya estaba muy arriesgado. Ya cuando cargué ya estaba muerto. Espérate, aquí es donde aplicas. Ahora sí, Osicon. Dale, demuéstrame que tú le puedes ganar. Exacto, exacto. No, no, tú no te metas en escuela de dos. Échale tu tuel. El tuel, ándale. ¿El tuel? No, mames. No, 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 el ex copy y ya. Ex copy for the win. Wey. No manejo a ninguno de los dos y tú quieres que se lo compre. Te troleó, güey, con esa. Con esa, este. Con esa petición, ¿eh? No tengo el tuerce está chido. Ah, no, sí, yo no dije que no lo estuviera, güey. Bola, tiene ese güey, tiene. Sí, sí. Ese güey, de hecho, si camina, lo que te iba a decir, ese güey le pasan por arriba los proyectiles, güey. No más camina. ¿Cuál? No, te requiero. Pues que el Dan me dijo que iba a enseñar a parjar, pues. Pero estoy bien pendejo. Ah, creo que sí. No, es que ese güey, ¿ya viste? Se va por abajo, güey. ¿Lo viste? O sea, no se parrea, pero lo puedes quedar por abajo. Sí, güey. Es más fácil. Más fácil. La ventaja que tiene ese güey. ¡Ay, güey! Bien, casi. Era un poquito más adelante. Buena. Pero ¿por qué no le pego? Bueno, si le pego, pues no le pego de lleno. Según yo, me faltó un poquito, güey. No más que mala pinga. Espérate, güey, que no traigo topper. Bueno, ya. Buena. Ahorita Kyo me va a enseñar cómo manejar a Twelve. ¿Va? ¿Sabes de Twelve, Kyo? ¿Sabes? Ex-copy, va a decir. Claro. Ex-copy for the win. Oh, que te vamos a mandar de regreso al Guilty Gear, güey. No, ni en el Guilty, ya me fue chido. Oye, sí, güey, ¿cómo te ganó el de Juan Luis? Sí, no mames, te digo que en vez de Aduken me salen Shoryus y pues ya me vendo. No, pues muy mal, tengo ahí, güey. Y era mi control que sí servía, güey. Pero pues ya no sé qué pedo, si se puede arreglar limpiándolo o cambiando la palanca. Pero tú usas la cruz o el stick. El stick, por eso. Pues sí se puede, güey. Con la cruz no debería haber problema, pero no sé, como que tengo una bronca ahí medio rara de que juego con las dos al mismo tiempo, no sé si te pasa. Que algunos movimientos los haces con la cruceta y otros con el stick. En la 15, donde sí, en la 15 sí, güey, por los climax, de repente la cancelación de los climax no me sale tan también en la cruz, güey. Ah, es que es más fácil hacer el atraso delante con el stick, sí. Que con la cruceta, bueno, sí, sí, a mí sí. Se me facilita. Sí, de hecho, sí. Y los shorties los hago con el stick. Eso no me salen ya. Pues es que también hiciste salty moment, güey, por ahí, y acertaste el control, güey. No, y es que sí, ya se me cayó un buen de veces, pero no había pasado nada. Hasta quién sabe cuál fue la mala de todas. La que ya. O ya de tanto uso. Güey, pues también. No, es un control, es pelota, güey. Solo ventando y ventando. No, pero de por sí es normal, ¿no? Que se jodan los controles de play.
Sí, güey. Sobre todo los 4, pero pues es la primera vez ya desde que los tengo, apenas están fallando. Pero ¿sabes cuál creo yo que se madría más rápido? Los gatillos, güey. Yo, por ejemplo, tengo un blanco que... Bueno, es que yo no juego tanto shooter y nada que requiera tanto el uso de los R y L. No, pero de las puras caídas, güey. Las puras caídas se putean, güey. Ah, eso sí, un R2, cuando lo abrí, como que se sale. No agarra chido. Uh-huh. Es que esas más traen unos resortitos, pero pues están bien pinches. A ver, quiero ver ese 12. ¿Cosa más? Están bien raros, güey. Esos pinches resortitos se caen en la nada, güey. No me salió. No dudo que sea bueno ese pinche toque, pero necesitas haberlo trabajado mucho. Sí, güey. Sí, porque sabes que ese güey, ¿qué tiene ese güey? Que tiene los putazos. Tiene los putazos bien raros, güey. No, como que atinarse los ese güey no está sencillo, güey. No los da como en una dirección fija. Sí. Son como en diagonal. Es que lo que te digo, o sea, tienes que haberlo dominado, bueno, jugado mucho para que sepas cómo pega. Que ya llegó porque lloraban, güey. Ahí al menos a los comentarios. Saludos al Master Gs. Ah, ok. Eso chinga. ¿Vas a jugar, mi cosa? Ay, no mames. Pásale, pues. Buena, güey. Sí, güey, porque hasta los que dan hacia arriba son en diagonal, güey. No los dan. Sí, güey. ¿Master de qué? Usted es el master de la CAF. Según todos los aquí presentes. Digo, no sé cómo castigar. Ah, yo creo que puño. Ah, bien. El Master SNK. Por algo, el mote del almirante. El almirante Neo Geo. Cámara, déjame echar el último para que pase el... A ver si quiere. Comandante Gs. A ver si quieren, y si quieren pues termina esta transmisión y tantas nos pasamos algo más, güey. No, pues déjalo que venga una vez. Cámara. Eso. ¿No está en tu casa? ¿Tú fuiste de pedote, Gs? Qué bárbaro, güey. Te van a poder el pasador, güey. No, ya no aprendiste nada de hace 15 días. Ya lo chillé. Pero ya, ¿a poco? Ya, pero ahorita ya no encuentras metro, güey. ¿Viniste acá en el ejecutivo? En el Uber Black. Eso es todo, eso es que era, güey. No mames, chingadas. Pinche inicio, güey, es el que vale chetos. Sí, en el inicio es lo complicado, porque es el que es rápido. Ajá. Ojalá, dice. ¿Vengo en el qué? Ya no alcancé a ver. Ah, en el Uber. ¿Qué onda, JJ? ¿Cómo andas? Cáele aquí al Discord, güey. Estamos echando buen desmadre. El rico humillando al pobre. Lo dije, el que gana en dólares y que le da, que sus ¿cómo se llama? Compra tres latas en $15. Tienen su sano juicio, güey.
Ganadores. El que tiene. ¡Ah, qué churro, güey! ¿Cómo son los agarres? Otro que no está en su casa. ¿Qué pedo con ustedes, banda? ¿Qué pedo? ¿Cómo son los agarres? Con los débiles. Como en el 3-5. A ver si hay un... Yo creo que sí. De hecho, creo que ya se metió el fake. ¿Están en el fake o qué pedo? Ah, no. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo? ¿A quién hacemos eso, caballero? ¿Qué pedo, Dacro? Mátate, güey. Mátate, mátate, güey. ¿Por qué andas? Está la mejor que esa madre. ¡Ay! Se me olvidó que no tengo otro pinche poder, güey. Pues qué, güey. Estamos jugando con handicap. Aquí no tenemos los macros, güey. Aquí nada más podemos confiar en en patear el modem, güey. Pinguear, güey, para quedar en positivo, güey. ¿Qué tranza, güey? No, ya parece que me voy a ir de borras, luego chillan en la media transmisión, ¿y para qué quieres? ¡Ah, me cagué, güey! ¡Güey, bocada! Como toda tu vida. No, aquí, lo bueno es que no está en Play 5, si no, ya el GES ya le hubiera aplicado la de patear. La neta, no, bueno, sí, ya te creo que estás pedo, JJ, porque pusiste meta neta en vez de neta y pusiste checas en vez de chelas, güey. No, pero fíjate, ¿sabes qué vi? Que se puede descargar, no había visto que sí podía descargar el juego también en Play 4. Entonces ando viendo a ver si lo descargo. ¿Cuál? Este fin. ¿Cuál? Dark Ops 15. ¿A poco te dieron pues para sí, descargar los dos, güey? Sí, hoy en la mañana estaba haciendo otras cosas, dije a ver si tengo chance de descargarlo. ¡Órale! Y vi que sí me daba chance, entonces a lo mejor esa puede ser la solución a las patadas en el modem. Eso, o dile ya a tu vecino que pague, güey, aunque siga prófugo, güey, pero pues que ya pague, que no mames. ¿Cuál prófugo? Si ya se está dando ¿Ya está dando consultas otra vez? Sí, pero en otro lado, para sí. Tomar un ojo al macho. Sí, ya lo sé. Ya le había dicho a mí de eso, güey. Ustedes saben más los chismes de la colonia que yo. ¿Cuál, güey? Pues la misma pinche colonia solita. ¿Sí te chutaste el día hace rato, güey? Caí no, en güey, este... Ha estado en verguiza, güey. ¿Qué, cómo se llama? Los lombergas que cierran a media hora, a media calle las cervezas, güey. Ya van dos casas que... ¿Qué pedo? Ya van dos casas que catean, güey, No manches. Sí, güey. Hoy catearon otra... No, llevan dos casas que acatean de que andan vendiendo drugs. Qué bonita colonia, que no te creo. Ecatepunk, pueblo mágico. Esa huevo, aquí huevo. Es. Y luego, ¿qué anda haciendo el Kio jugando con 12 y ni sabe? Pues troleó, güey, al Black de cruzar a 12, güey. Y luego, pues, por penitencia tuvo que usar el atuel. Pero pues yo nada le dije que cómo se usaba el X-Copy, eso sí lo cumplí. Ah, bueno, con X-Copy, sí, el único problema del X-Copy es que pues no tienes especial, es el único problema. Dice alguien que si sí le vas a caer, güey, para las retas, mañana, bueno, ya, hoy en la tarde, noche, güey. ¿Ejes? No, por eso sí, pensé que le preguntabas al Kio. Sí, pues ya habíamos quedado, ¿no? Yo ya también ya le dije a Alma y ya, vamos a ir temprano a Plaza Mandado y y luego me dijiste tú, ¿no? Que iban a ir a lo del Día del Niño. Y sí, vamos a ir en la tardecita, pero ese no creo que nos perdemos más allá de las 4 de la... Bueno, a menos que nos quedemos a charretas allá con esos cábulas, pero no creo porque mañana, de hecho es el torneo, tú también vas a ir, ¿no, Kio? Otra vez allá en Polanco. No creo. No creo, es que cada vez es tarde. No, pero creo que ahora sí lo iban a empezar temprano, güey. Oí que el de Kof, güey, lo iban a empezar iban a abrir a las 3. Y creo que el de Kof lo iban a empezar a las 5, güey. Dice. Pero se tardan la vida. Sí, eso sí, güey. No conviene. Eso sí. Sí, y aparte, me pidieron el play y andarlo cargando hasta allá, la neta, no, ni me pagan ni Uber. ¿Sabes si pagara el, si me pagaran el Uber, cámara? Ya, pues déjalo. Sí, güey, pues déjalo Uber, una chelita, güey, algo ahí. Que se vea la banda. Sí, no manches. Sí, porque me dijeron que no me cobraban, pero que les prestaron mi play. Ah, qué güey. Nah. No creo.
Oigan, ¿qué es eso de este? De un salvaje que es Aqua apareció. Ah, es que está el Taker, ¿verdad? Sí, güey. Es que, como luego tiene mucho que no, este, que no veo al Taker. Güey, si lo viste hace 15 días aquí, güey, en mi casa. Digo, no viniste a verlo, pero lo viste en la transmisión. Como desde que el Carlos quitó ese celofán, como que le pasó un poco de voz gruesa. Y y de repente siento como que el Taker habla más o menos como el Carlos. Gracias, Natsu, gracias, Eken, por pasar a saludar a la banda. Muchas, muchas gracias. Yo vi el leak del biche Strive, el B. No, no. En la cama, güey. A ver, rólalo. Oye, Daniel, pero tenías que jugar la Maximum Impact, güey. No, no, porque esa mamada no la tengo, güey. No la tengo y no sé. No, y yo tendría que preguntarle a Yuri cómo. Es en original, pero está en inglés y qué pinche asco, güey. Está horrible, güey. ¿Y no le puedes cambiar la voz? No, güey. Está bien culero. Las dos versiones de Maximum Impact que salieron en América solo están en inglés. Lenguaje en inglés. Sí, no, están asquerosísimas, güey. Estoy viendo cómo deshacerme de ese juego. Nadie lo quiere. Pues, regálalo en un stream. En un stream, güey. Véndeselo, nah, Yuri. Manches. Véndeselo, oh, yo. De los cambios de los vendos. Véndeselo, Yori. Pues mira, a lo mejor no solo por coleccionar, igual y veo si me rifo. Sí, sería un muy bonito portavasos, güey. Pisapapeles. Pisapapeles. Sí, lo pongo entre los portavasos de Neo Geo que compré. Ajá, ajá. Para que no me siguen esos, güey. Ándale. Exactamente. Sí, porque esos sí son de corcho y se pueden esmugrar, ¿no? Es correcto. Sí, es un juego culero, no importa. La verdad es de que sí está muy erizito, ¿eh? De por sí yo nunca fui fan del 3D. Pero... Sí, no lo adaptaron bien. Envejeció muy mal, ¿no? El único juego de SNK que es bueno en 3D es el Wild Ambition. Sí. Y el que diga que no, nos rompemos el hocico. Mañana armamos reta para darnos en la torre. Más retas de Wild Ambition. Ah, ¿y a poco está? Bueno, yo todavía tengo ahí el mío en el Play 1, pero no manches. No, yo me acuerdo porque ese arcade duró un buen por mi casa. Extrañamente el Wild Ambition sí duró, pero sí. Nadie lo también jugaba. ¿Sabes dónde estaba también? En la Plaza Cuauhtémoc. Cuando estaban más grandes las máquinas. Al lado del cine, ¿no? Ajá, exactamente. Cuando esas máquinas abarcaban hasta la pizzería. Uh-huh. No, esas máquinas eran un paraíso terrenal. ¡Ah, perro! Ya el angelito ya está poniendo rebelde. De baile, de simuladores. Las máquinas de arcade eran de las de mueble con silla, como las japonesas. Ah, sí me tocó a mí. Sí me tocó a mí. Sí. Y tenían... Cuando yo fui tenían la Virtua Fighter, pero creo que tuvieron Darkstalker, si no me acuerdo mal, tuvieron. Sí, tuvieron cosas que sí, ya se llevaban la Llegué a jugar ahí la Guilty Kiritsuka, que fue horrible, pero sí lo tenían en original. Sí se pulían en ese arcade. Sí, y quién sabe ahí quién era el dueño o qué onda, porque sí tenía gabinetes originales de algunos juegos. Nunca supe, pero pues obviamente se fueron a la quiebra y ya después sí. Otro chavo agarró el negocio, pero pues ya con pura multi. Sí, la única que ya tenía era la home, nada más. Ahora creo que ya se cortó. No, sigues. Ah, ya. No, sigues. Último y me retiro invicto ya para que juegue la banda, güey. Oye, me retiro invicto. Se retira invicto porque no he llegado, si no. ¡Ay, perro! Ese reto directo, ¿eh? Ah, pues ya, güey. Mañana lo vamos a aventar, de hecho, güey. Porque tenemos ahí pendiente. Pero dice que es que ya va a llegar, güey. Dale 5 minutos y. Ya estoy aquí terminando. En el Metro Olímpica, güey. O sea, ya voy a llegar a la casa, güey. A ver, ¿qué decía? Bueno, banda, pues estoy chingando la transmisión, güey. Voy a Don Candil, ¿eh? ¿Sabes? La... No, la cagué. ¿Cómo estoy, papi? Yo no sé por qué. Sí, la volví a cagar. No, 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 no
Por eso vas a llegar o no, güey. Sí voy a llegar, pero pues hay que llegar, a saludar a la esposa, a echarte. Ya trae sueño ese, güey. No, esto sí traigo, mira, atrasado el sueño, pero sí, un ratillo sí jugamos, no sé qué quieran jugar. Ya sabemos, porque les digo que Dani, quieren seguir con que este, que te atiende, que no le corra. Quieren seguir jugando este, quieren jugar 2002 UM, quieren jugar Garú, quieren jugar, no sé, güey. Sirve que... 5 Special. Y es que si hubiera sabido que sí se iba a armar hoy, entonces sí descargaba a la 15 en la mañana para probarla en el Play 4, pero... Pues ya mañana. No, pero si mañana pues, va en casa del Daniel, ¿no? O sea, ahí sí lo que sí voy a llevar es el Mayflash. No, güey, trata el de Neo Geo, güey. Ah, no, pero el de Neo Geo no jala, ¿va en Play 4? No, es de ya no conseguí el adaptador, güey, lo tendría yo que buscar, güey. No. Voy a preguntar, güey, fíjate que me hicieron una esquina de meterme en un grupo de precisamente venta de Fight Sticks, de joysticks y demás. Seguramente un güey por ahí tiene ahí investigale, porque el que están vendiendo en Amazon es el que adapta, pero tableros de Play 4 a Play 2, güey. No, sí he visto que estos güeyes tienen postre, wey. Sí he visto que estos compas que porque venden, o sea, venden prácticamente, he visto que venden de todos los Quamba, los Razer, mucho los botones. Me deja el poste de luz, por favor. Y sobre todo, sí vi que venden adaptadores, güey. Te metí, güey. Mañana que estés por acá, te vemos, güey, esa madre, güey. ¿Qué onda, Zeta? ¿Cómo andas? Saluditos a toda la pandilla, ¿cómo están? Bien, Zeta, bien. Aquí con el pinche blasfemo del taquero, güey, que... ¡Pate el paque! Es que ese se juega mejor. Pues ya llegué a la casa, así que ustedes dicen a quién le vamos a partir primero, Como digan, como digan. ¿Crees que nadie la pega? No, ¿cómo no, güey? Tú ya me pegaste dos veces, güey. Pues tú dijiste que te ibas a retirar invicto. Pues ya, güey. Ahí está, entonces ya te quitaron lo invicto, Daniel, ya no vale. Pues no, güey, nada más era de desmadre yo, güey. Me retiro invicto, ya sabes cómo funciona, güey. Nada más era por empezando con el Brownie, que seguramente ya está ñereando en su Super Turbo. No, güey, estamos jugando puro Third Strike. No, está baneada. Hoy es puro Third Strike, güey. Por cumpleaños de Remy, ya sabes cómo funciona. Hasta parece que es culpa de nosotros, que el cumpleaños es ese, güey. No, esos güeyes ya cumplieron hasta 60 años. Sí. Ah, no, pero el Remy es de probeta. No. ¿Están premiando la Marga? ¡Sí, vale, verga! ¡Sí, Zeta! Ya llevo como casi 2 horas de transmisión. No manches. Ah, no mames. Sí, güey, casi 2 horas. ¿Qué vas a hacer mañana, Zeta? Mañana tengo que estar aquí con mis abuelos, güey. ¿Por qué? Para ir con el Dan. ¡Ah, no mames! ¡Qué mamada! Sí, igual en la tarde, güey. Sí, pues es que Dante se ocupa hasta la tarde también, ¿no? Sí, güey, pero si le quieren caer sin pedos. Sí, lo que pasa es que va a haber un... por lo mismo del Día del Niño, van a hacer, pues, actividades, güey, acá en el Center. Sí, güey, hoy es el día más feliz de mi vida. Ah, ya es el Día del Niño hoy. 150 baros en mi chamarra. ¿Cuánto? 150 baros, a huevo. Márcalos, güey. ¡Ah, ya me va a ganar! Madre, se van ahorita los pinches pandas, que... Compra la Lili, perro. No manches, eso es para Lolis, fans, güey. ¡No! ¡Vete tan lindito! O sea, está bonita la mona, sí está bonita. Pero no. A mí me gusta que tengan unas manotas, you know, ya está. Ajá. Acá. Que tengan bueno, de dónde agarrar, güey. Personalidad. Que sea del mismo tamaño de la cabeza. Pero ni la tienes, Angelito. Dice que nos vamos a la 15, a vendeules. Pues ni la tienes, güey. ¿Para qué nos vamos a la 15, güey? Cámara, pongan el Tekken 7. Otro. Ya tienes. Ese sí tiene como 4 años que no toco ese pinche juego. Yo creo que desde el año pasado no lo toco. Es lo de hoy. ¿Otra vez Tekken es lo de hoy? No, ha sido lo de hoy, güey. No quiero engañar. En ese caso, vámonos al Soul Calibur. A
sabes, chico culero. No, que platicábamos, digo fuera de coto, güey. Sí estábamos platicando acá el Black y yo en estos días, güey. Porque ahorita están las ofertas de la Golden Week. Y está la Samurai, el remake. Está en oferta, güey. También vi que la de Neo Geo, la sí, la Collection. Está de oferta la Collection. Está de oferta la 5 Special. Está de oferta, creo que la 6. Está de oferta el remake. Y está de oferta el Heroines. Pero sí estaba bien tentado con el Samurai, güey. Porque la edición normal ahorita está en 15. Como 17 te sale con impuestos. Y veintitantos la con el primer Season Pass. Pero ya ven que nosotros pues ya cajeamos esa madre del Season Pass, güey. Cuando recién salió el juego, que lo regalaron. Inicio, ¿no? Ajá. Pero los otros dos Season Pass están también de oferta, güey. Uno está creo que en 7 y el otro está en 10. 6 y 9. Sí, sí más o menos. Con el impuesto serían como otros $20. Pero por lo menos sí estoy tentado. Pero si lo voy a comprar, lo voy a comprar ahora en mayo, que venga el corte, porque creo que es hasta el 11 de mayo esta del Golden Week. Por lo menos la versión base, güey, con el primer Season Pass que ya tengo. Y ya esperarme a los otros dos Season Pass después, güey, porque... Pero por eso preguntaba, güey, si ya alguien va a querer, si le van a entrar, güey, porque ya vi que Black Sea ya lo compró, creo que el Tavo ya lo tiene, pero pues para que valga la pena, güey, pues que lo tengamos para echar los retos aquí, güey. No, o sea, es malo. ¿Quién era ese Alex? Bueno, Alex ahora, Pirata. Alex Pirata. Ahora. Espérate. Invítame, ¿qué es? Déjame hacer algo. No, espérate, porque está ocupado el play. Sí, ya no jugó el Jess, wey. Quieren jugar. Ya Jess no va a jugar, wey. Vamos a aplicar un clásico. O sea que no llegó pidiendo permiso. No, es correcto. No. Se batearon. ¿Qué pasó? Voy. Qué bueno que ya tiene la última palabra como yo. Qué bueno que ya tiene la última palabra como yo. Lo que tú digas, ¿no? Exacto. No, la última palabra fue voy. Muy diferente, muy diferente. Dijo, pero vete a dormir y tú, voy. Voy, sí. Voy. Yo como el gallo de oro, güey, nunca les mentí, nunca lo negué, así que... Soy así, güey. Soy así. Así, güey. Así, me voy. Todos mis defectos, ya lo sé. Nunca te engañé, nunca te mentí. ¿La sabes? Lo preocupante no, es la... Oye, te llevo el doble de peda, tío, que no lo creas, ¿eh? A mí se me hace que hasta en Caraco ya la cantaste, güey. No llego a tanto, güey. Mira, me atrevo a cantar en karaoke una de la Santanera, es así, para que veas. El mudo, perfume de gardenia, esas cositas bonitas. Ah, no te dejo, no te dejo. Estás grabando. Échate la boa, güey. Ya cantaste. ¿La boa? Me está albureando, güey. Ahí te voy a echar la boa, güey. Oh. Pura vulgaridad, que todos se la saben. La pura vulgaridad con ustedes. Nomás la parte de la boa. Toma nota para que se la aprenda. Oh, el gas, güey. Ya está. Oh, pues es que no claro. Se está albureando, ¿no? Y pues... Eso fue un mecanismo de defensa nomás, chavos, no se me agüite. No manches, güey, qué bárbaro, güey. El angelito sí le decía, ahora sí que sin albur sí le entran los yugos. Bárbaro, no puede ser. Ahora, ¿qué hicimos? Pero pues ni hemos dicho peladeces, el albur acá es pura finura. Yo no dije lo contrario. No, más bien estaba regañando al Kyo, güey, porque no le salió el Shomokusatsu, güey. Ay, y contra Angelito, güey, que es lo peor de todo. El único que se come los Shomokusatsu es a la. Por eso, y estaba jugando contra Angelito y no le salió el Shomokusatsu, güey. Baneame al Kyo. Baneame al Kyo. Te vamos a regresar a la 15, güey. ¿O no? ¿Cuál te dijo aquí, güey? Al Blazblue. No, al Guilty Gear, güey. No, güey, regrésalo al pinche. Al Fighters. Al Dragon Ball Fighter, güey. Mira, el combo de cuadro, güey. Al,
al juego del Goku con pelucas. Ándale, güey. Ándale, el Goku mil pelucas. ¿Tú lo tienes ese taquero en él? El Dragon Ball, no. Nada. Fíjate, güey. ¿Por qué, güey? Si a ti sí te gusta la pinche Marvel, güey. Esa madre está igual de pinche rota, güey. No, está más entretenido la Marvel. No, discúlpame, ahí sí. ¿La Marvel? Sí. Sí, ¿no? Mejor que el Dragon. Sí. Pero la Marvel no se juega igual en la Infinite que la Marvel vs. No. Capcom 2. Ah, bueno, no. No me refiero a que es, no, la Infinite, no. No, carnal. No, es que un valedor, güey, nos preguntó, güey, que por qué no se juega igual, güey. Chiste local. Sí, güey, nos preguntó. Oye, güey, sí, ¿por qué la Marvel 3 se juega diferente, güey? Ahora sí, ahí les voy a postear en el Discord los chingados links de las páginas de... De las páginas de... ¿Puercas? De partes de sticks y la chingada. ¡Ah! Güey. Es lo que le estaba diciendo, Hess, güey. Qué bueno que ahora sí que para cotorrear, qué bueno que sacaste esa manera de reducir, güey. Porque el Hess estaba buscando, pero el convertidor, güey. Ya ves que hay unos... Los provoco, ¿cómo se llaman esas mamadas? El que me estabas diciendo hace 15 días, güey. Que ya ves que hay uno donde por USB, güey, ya lo conectas, creo que a Play 4, a Play 5, güey. Porque es lo que estaba buscando el Hess. Y leo que a mí también en un grupo... Así. En un grupo de Face me hizo un par, un valedor, güey, de acá del center. Y de hecho ahorita está vendiendo ese, güey, unos botones agua. Pero los voy a... Ahora sí que sin albur los voy a clavar. Para que también vean ahí este... Caray. Cómpralos ahí en la Arcade Rumble y ya salen más baratas, güey. De hecho, creo que es uno de esos... No sé si sean unos de esos güeyes, pero sí tienen unas... ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde está la de Arcade Rumble, güey? ¿Ahí en la Friki o qué? No, es online, ¿no? Es una gringa. Tiene de Monterrey. Y esa es mexicana. Ajá. O sea, pues esto ya me quité mi corbata. Pásensela al tío para que se corbate. Estas dos... Pero sí hacen envíos mexicanos. Uh-huh. Ah, ya. Sí, yo tengo que en ese grupo que les voy a clavar, güey. También es puro de aquí, güey. No. Y de repente también hay compillas, güey, porque igual, güey, están atorados y andan vendiendo los Juanba, güey, andan vendiendo las May Flash, güey. Ya hay clon en Amazon. Sí, lo vi. Como en 500. Por ejemplo, ahorita un valedor está vendiendo los 8, el set de 8 de Juanba en 1200, güey. Pero es el... Como los que son como plateaditos y todo ese pedo, güey. Se me hace que no está tan mal el precio, güey. Son los puros botones. Pero dije, pues para hacer sangua, creo que no están tan mal, güey. ¿Qué le quieres poner los botones sangua a tu Orange o qué? Ya, no, güey, sí, güey. A mi Orange. A mi Orange Crush. Pues sí, güey, para que se vea de catego. Luego también, pues es que tienes que... Lo mejor es que le pongas... Botones que sean de aguante, güey. Porque luego si le pones cosas muy finitas, las vas a madrear, güey. Eso sí. ¿Ves? Si ¿Quién está es pinche... el madreabotones oficial? Siendo que es el Daniel. No manches, es Angie. ¿Ya ves? ¿Ya ves, güey? ¿Ya ves? O sea, me hicieron a mí, güey, me hicieron ver como que yo era el pinche villano. Y no, güey. Ah, güey, vamos a tener que hacer una encuesta ahí en la Cueva del Mal. Y a ver, ¿quién crees que es más macheador? Más machacabotones. Y vamos a poner al tío, vamos a ponerme a mí, al Daniel y a Angie. ¡No mames! Tanto basta que la encuesta va a salir Daniel, el más pinche macheador. Pero por una fama no, ¿cómo se llama? Justificada. ¡Ah, no mames! El del culete está cagada, güey. Una fama no justificada. Sí, güey, sí. ¿Qué pedo? O sea, espérate. ¿Quién salió? Ah, mira, el Rumble está en 100 baros el envío, según esta madre, ¿no? Ahorita que la estoy viendo. Uh-huh. ¿Pero qué paquetería es? Está, ¿qué dice FedEx? Y está Feta, según dice. Ah, chido. Bueno, FedEx. Y lo que quieres tú, Daniel, que querías los restrictores, a ver, no sé en cuánto están. Ah, sí, güey, un circular, güey, a ver si te encuentras uno, güey. Dice... ¿Circular? Tabaros. Sí, güey. Sí, porque el circular es el que es más, lo más parecido al, pues, a la palanca española, güey. Pues 90 varos, güey. No está mal, güey. Es una madre de plástico, güey. Sí. Sí, es una madre de plástico que va a encontrar abajo del... De los ¿cómo se llama? De los fiches, güey. Para que no se muevan los fiches y para que tú sientas la marcación, güey. Aguante. Ya ahorita...
Nota que están por aquí, güey, los voy a, ahora sí que los voy a clavar a ese grupo, güey. No, pero ya tienes permiso, ¿no? Ya, ya estoy, güey, ya te lo tienes. Ah, sí, no, estás fuera de chingón, güey, de Kool-Aid, no manches. A ver, para que veas, güey. No, oye, espérame. Oye, pero ¿por qué está el de Paquita, la del barrio? Ah, el de Paquita, sí, cierto, güey. Ese de Kool-Aid, qué chingados, ese es un... ¿Lo tienes black a la mano ese del de Paquita? Un hitbox, ¿no? Hitbox y palanca. Pidan turno para hablar, güey, no mames, les aturan. Sí, güey. No, que si tienes el de Paquita, güey, a la mano. Sí, ahí lo tengo. Ota, si ya puedes, ponlo aquí en el chat, güey. Animal ratero. Está chingón, ¿eh? Lo sacaron de la sala, ¿qué onda? A ver, otra vez. Tú te saliste de la sala, güey, yo te... Sacaron al que es por pingo, güey. Por pingo, por wey, pingo, güey, por hijo de la pingo. Ota, los va a pingar. El ping. El pingo, güey. El pingo. Pinche pingo. Güey, no puedo entrar, falta otra invitación. Bye, güey. A mí lo que me disgusta es de que nada más haya esos cuatro juegos, deberían de echar también los de... Los Alpha 2, Alpha 1, el Street 1, güey. El Street 1 para que les cueste un huevo, güey, hacer los poderes, güey. ¿Sí o no, Z? Nah, el único que está difícil de hacer en el Alpha 1 es... No, dije Street 1, no Alpha, güey. Street 1, güey. Sí. Ah, no, la madre. Ah, pinche chingada, eso es random, güey. Esa madre está injugable para... Ese es el verdadero reto, güey. Pinches diablos. Ustedes lo que no jugaron en Street Fighter 1. Por eso, no, pero el original era de un botón, ¿no? El grandote. Sí, güey. El que era por presión, güey. Yo ese sí lo llegué a jugar. Ese no llegó aquí, güey. Sí, güey. Yo lo vi ahí en donde íbamos a jugar en... ¿Cómo se llama? En Juárez, güey. Ahí yo lo vi, güey. Y ya después, como lo putearon muy, muy seguido... Ya pusieron el normal de 6 botones, güey. Bien chispas, pero en la versión de 6 botones. Es lo que te voy a decir, güey. Yo el Street Fighter 1 lo jugué todos en 6 botones. Y también jugué el de las chispas y el que estaba en Juárez también. No es cierto, es que tengo que en Juárez, ¿no? Sí tuvieron el de un botón, güey. Pero como lo putean muy seguido, ya mejor pusieron el de 6, güey. Pero yo sí lo llegué a ver, güey. Le sale más barato. Sí, porque ahí en Juárez, ¿qué tenían? Las Street X y que Tekken 5, me parece, ¿sí, no? Uh-huh. Las Virtua Fighter. Pues es que Juárez lo tuvieron todo, güey, en su momento. Sí. Ah, y te votó porque... ¡Sáltame, Black! Porque voy a invitar a estos cábulas al grupo de Facebook. Ah. Bueno, que se vaya el que no ha ganado nada. Ricardo Guevara. Y le aguanten. Ahí les voy a mandar en el Discord una silla gamer y un pinche control más mamador. De hecho, te voy a mandar también a ti, Black. Porque esta, sobre todo para los tableros, creo que te voy a atravesar. No, la silla está perrona, ¿eh? Y el control que me dices, güey. Está más chino que el de Paquita, güey. Está suculento. Vámonos. A ver, ahorita lo veo, espérenme. Y aparte no me había fijado el dibujo de abajo. No, mames. Creo que ya me tiraron la transmisión. Atáscate. A ver, es el Final Fight, güey. Es el Hagar, el Guy y el Toddy. ¿Qué pedo? Ya se me cayó de la transmisión, banda, creo. Ah, bien que ni lo estábamos viendo. Ah, sí, perro, güey. A ver, espérate. Ah, no, sí, sigo. Ah, güey. Sí, sigo. Oye, dicen que si no quieres este tablero. Ah, caray. ¿Es el de negro de WhatsApp? Sí, ya ese es el que les iba a decir, güey. Ese es mejor conocido como el tablero cebollas. No los podemos mostrar en pantalla, banda, pero ustedes se imaginarán qué tendrá en lugar de es que... de palanca. Oh, vaya, no se miden, chavales. Ay, nada más ensarta y bola, ¿no? Dice. Ándale. Bola, puño. A ti sí le van a salir los DPs, güey. Ándale.
El Big Pick. Exacto. ¿Entonces si quieren seguir jugando Street o ya nos pasamos algo más? Pues que Gesta a mí ya está esperando, güey. Pues es que ya está la sala llena, güey, por eso les pregunto. Chiquillo va y viene, güey. No, pero el taquero... ¿Quieren jugar? Si quieren jugar, no quieren jugar. Digo, para terminar esta transmisión, güey, nos arrancamos con otra. No, yo no me arranco nada, ya te digo. ¿Quieres jugar o no quieres jugar? Digo, para terminar esta transmisión, güey. Cámara en corto. ¿Vas a jugar, no? No, pues dije que me saltaras, güey. Bueno, va. Última vuelta y terminamos esta. Y ahorita vemos qué otra cosa jugamos. Ahí está. ¿Quién va a meter los tacos? Es el angelito. Pues yo sí, 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 se me tacos, de hecho. Los demás confías. No, ya es muy tarde, ya me dio hueva salir. De por qué salí bien pinche tarde del trabajo. ¿Y ahora? ¿Quién la cagó, güey? Te hago la lista, güey. ¿Quién no la cagó, güey? Más bien. Pues ni modo, que eso es lo que pasa cuando eres líder de pandilla godín, güey. Ya no quiero, güey. Ya, güey, voy a subir mis memes de ardido de... No quería ser adulto, pésimo servicio y esas tonterías que son... 1,000, 8,000. A estas alturas ya estamos cerca de la senectud, güey. Esta gente debería corbatear, ¿eh? ya me puedo unirte a los call centers de la India, ya, únete a la bandilla de... Lo que pasa es que sí me parezco a los scams de... Écheme unos, ¿Y se ve todo, Ray? Tarjetas de regalo de Amazon, señor. Como el de South Park. Ándale. Sí. El que se da asistencia a él solo, ¿no? También. Ah, sí, güey. No anden diciendo tal vez a la ligera, porque si no le van a tumbar su transmisión al Daniel, ¿eh? Pues ya no sería la primera ni única vez, güey. ¿No? ¿Ya no le tienes miedo a nada? No, pues ni monetizamos, güey. ¿Qué puede pasar? Bueno, después de lo que dijo el Z hace 8 días... Sí, no, ya. Sí, güey. Pinche Z, te mamas. Ya estamos del otro lado, güey. ¿Yo qué dije, güey? ¿Qué? Ahora te van a hacer, güey. El Z de que quiere no deja títere con cabeza. Estás cuando le desmadró los pinches controles al Toño. Ándale. Los del Twitch, ¿te acuerdas? ¿Cómo está con mi amigo el vomito, güey? Uy, perdón, se lo dije, lo pensé. Yo que no le quiero decir, tú, chale. Ya. ¿Yo qué, güey? Yo no le puse así. Para empezar, yo no le puse así, güey, ¿no? Yo no le puse así. ¿Tú quién crees que fue, güey? El Z. No fue Z, güey. No, güey, eso no fue Z, güey. Fue una chica, güey, y con eso te digo todo, güey. Fue una chica del clan, güey, con eso te spoileo, güey. Fue Leo, ya me acordé. Oye, rescuitearon. ¿Quién rescuiteó? Un saludo a Leo, donde quiera que esté. ¿El angelito ya rescuiteó? ¿Rescuiteó? Ah, ahorita. Yo creo que ya va en la cuarta ronda, güey. ¿Sí? Ya en la cuarta ronda de Chichipo, profesional. De estudiar, obviamente, de estudiar, ¿no? Obviamente, sí. Es universitario, güey, por favor. Huevo. ¿Sí? No. Pues sí, güey. Cuando uno va a la universidad, hace eso, güey. Cuando uno va a la universidad, güey, es mentira que solamente va a estudiar, güey. Te lo digo por experiencia, güey. Tú ibas a hacer rituales satánicos, Daniel. Pinches libretos parecían electricas, güey. Daniel estudiaba puro Michel Necronomicon. Nada, estudiando lenguas muertas, güey. Por eso se dejó Cthulhu. El pelo largo para sacrificárselo después a Cthulhu, güey. Cthulhu, güey. Eso de que se lo vendieron a la santera y eso, ¿cuál, güey? No. Pues, ¡ah, ni me acuerdo! Es pinche historia, güey. Se lo cortó y gritó, ¡Yoxotas! Dale, güey. ¡Mero! Ah, bien. Cámara, ya se voy a acabar. ¡Ah, que se fue! Pero no mames, angelito. Los que tragas allá, güey, no son tacos. Quesadillas. Son quesadillas. Los pinches tacos que traen col y zanahoria, güey. ¿Cuándo un pinche taco trae col, güey? O sea, empezando por ahí, ¿no? Ah,
Exacto. Yo no conozco ningún pinche lugar de aquí de México que vendan un taco con col. Aparte los gringos solo comen tacos los martes, güey, acuérdate. Está caliente, está caliente. Ah, bien, eh. Ah, se cagó, güey, sí, yo lo sé, yo lo sé. Bueno, ahorita te invito, en lo que el angelito está chingando sus tacos, ahorita te invito. Ah, de sus tacos no, por favor. No son tacos, chinga. Y menos por lo que dijo. ¿Qué dijo? ¿De qué son los tacos? ¿De col? De col. Supongo que así los venden, pero ni modo. Es que ahí no les dejan vender la marranilla, que es lo rico, güey. Aquí tragamos en la marranilla. Lo peor es de que dice. ¿Sí o no, güey? Los pinches tacos esos del. ¿Cómo se llama? Los de asiento. No es el asiento. ¿Cómo se llama? Los de cochinada, güey. Los de cochinada. El taquero sabía de esos, güey. Sí, güey. Ahí está. No, pero es que es un cuerpo rico. Es una pinche marranilla, güey. Los tacos de cochinada, pero en Tacuba les dicen los tacos de desmadre, güey. Ay, san pendejo, me salí de mi sala, güey. Mal, güey. Ya se salió. ¿Quién fue el güey que salió? Pues yo, güey. Es el dueño de la sala, güey. El dueño de la sala, dice que. Pues ustedes digan, güey, ¿seguimos con esta madre o ya nos pasamos a otro juego? Angélica le dio un pellizco por andar de. No, ya se fue, ya es para dormir, güey. Ay, qué de la chingada. Bueno, pues seguimos. Mándale al Jez, ¿no, Kio, porfa? Sí, está fuera de línea, güey. Nada más. O sea, entonces, ¿por qué anda mami y mami que güey, nada, que sí, que yo, que acá y no está ni conectado? ¿Cómo no? Estás fuera de línea. Estás fuera de línea. Ah, güey. Ah, qué cabrón. No, es para despistar al enemigo, güey. Ah. Brincame, tío, ya. Ahí está, ya. Estoy buscando, aquí está. Chale, yo que no, ya llevaba tantas victorias. Ah, ya. Ya llegué. Ya llegó. Sí, el bailador. Ya llegó. G es el trabador. Llegó. Ah, no va, perdón. Ahora sí. Cámara Dani. ¿Qué más? Venías invicto. Ahí está tu invicto. Venía, güey. Llevo cero victorias. No, pues es que ya me estoy durmiendo, güey. Todos en la friki lo conocen. Un auténtico malandrín. Anda siempre de cosplayerito y parece Naruto. Todos lo conocen como el tío. Ya hace mucho el cosplay. Es el tío. Quería la boa, ¿no? Erraste de profesión, güey. Y fíjate, güey, que ahorita que lo estoy pensando, vamos a hacerle clip a esa rola y cada que empiece a hacer unas transmisiones en el maldito, se las ponga, güey. A huevo, güey. Hace su tema de entrada, güey. A huevo, sí, güey. La canción del Daniel, como, La canción del Daniel. Como luchador, güey. Ándale. La de John. Ay, como ese pinche video que. ¿Quién fue el Daniel que puso aquí que se aventó el. Los que se aventaron de. Que se aventaron al carro, güey. Sí, güey. Ay, ahora sí, ahora sí resulta que ya no te gusta la lucha extrema, güey. Pinche par de. ¿Quién va a tener su rolita? El Daniel va a ser la de Charlie Montana, de tu mamá no me quiere por diablo. Ey. ¿Te acuerdas que dice la canción, mi suegra? Muy aplaudidos en esa calle. El tío va a traer la de la voz. Qué bárbaro. Sí, pero así como la cantó Gerber. Para que tenga más control. A lo más le vamos a adaptar la de perfume de gardenia. Se va a quedar bien chido. Es en tu vida pasado un no compositor. Otra palabra que no sea gardenia. Es un compositor frustrado, güey. No cayó, güey. No mames, también tú, tío, ¿cómo se te ocurre? Te lo confiaste, güey. Cacho, güey. Casi. Te voy a hacer un déjame cargar mi celular. Sí, ahí va. Sáltame, que perdón. Voy a cargar mi celular. No. ¿Cuál pinche car? No, no brinques. Ahora que se espere.
lo voy a brincar toda la pinche noche, toda la noche esperándolo, güey, lo vas a brincar, no mames. Dale, chamba. Cámara Black. Ah, que es puro 3, ¿verdad? No, pues eso por mí. No puedes agarrar a Elena. ¿No puedo agarrar a la Kuma? A Elena. ¿Sí? Ah, agarra la Kuma, Elena. Va, Shumokusatsu para banda, queridos amigos. Shumokusatsu por la educación. Exactamente, recuerden que es un Shumokusatsu por la educación. Cada Shumokusatsu es una casa de este. Del grupo IGA. De las que vende Black. Ándale. ¿A poco estás del grupo IGA? No, güey, yo vendo casa. Ah, yo dije, no manches. ¿Hasta allá llegó esa marranilla o qué? Y tú quieres jugar como Arturo, por lo que veo, ¿verdad? Parreo, parreo. Nada que parreo. No, qué chingo. Me va a querer hacer el especial para que lo parre yo, ¿no? Pues, lo que me preocupa es que si me llega a salir, pues. ¡Ah! ¿Qué pasó? Pues mi compa angelito, güey. Sí, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? Teto ya. O sea, sí estoy teto, pero no tanto. No. No, estuvo bien. De hecho, sí, yo iba con toda la intención de ser mi Shungokusatsu por este. Por un sueño y. No. Por la educación y. ¡Ay, no, joven! Cámara, Carlos, ¿qué? Ah, bueno. A ver, ahora sí. No, al Carlos. Sí, es que... a Elena, ¿no? La merece. No, a veces les llegó un cursazo que no le aplicó a nadie ni a nadie, güey, porque ya nos telegrafó 2 kilómetros antes. Ah, si ya echó a su chino loco, no se va a dejar. Como ya quiere hacer sus infinitos del Yang, el chavo. Claro. Yo diciendo que al Kes no le iban a dar permiso y ya van a meter a dormir al Dani. Viene a hacer sus chistes, mira. Y en el Carlitos otra vez, haciendo de la suya. Oye, ¿es que tú tienes el número Samurai Hero? Sí. Sí lo tengo, pero ya hace un momento que no lo juego. Y al principio sí me había latido un buen, pero no sé, se me cayó. Es como la 15 que ya también se me va a caer. Me preocupa, güey, o sea, para que a ti se te caiga un cop, es porque... Pues no es malo, pero la verdad a mí no me late... Tema no le late pinguear. No me late pinguear. Aparte sí, como he tenido. Pero fíjate que con ustedes es que tuve muchos problemas. Estuve jugando el jueves, no, el martes en la mañana con un güey ahí random. Y no tuve broncas, ¿eh? ¿Quién sabe si? Ahora échanos la culpa, güey. Ahora échanos la culpa. Ah, que Daniel se la va a pasar jugando con corazón alegre, ¿verdad? Deberé. Y es que el corazón alegre está difícil para Elena. Lo que les decía en la transmisión. Es igual de patrón, güey. Venga, estos pinches agarres de esta mano. ¡Wey, no mames! Por el campo voy al amanecer y me van a hacer Shungokusatsu. No, porque esa morra no tiene Shungokusatsu, güey. Ah, ¿sí te va? Ah, qué moco con ese tibagueo ahí, Te manchaste, Jesús. Fue sin querer, güey. No fue intencional. Aparte, acuérdense que sí tuvieron su epoquita de tibagueo el Taker que ni se haga, que también hacían sus chistosadas. ¡No mames! Buena,
Bueno, banda, estuvo chida la transmisión, güey. Gracias a toda la banda. Oh, yeah. Se me retiro y invito. No, tú me invito. Más alto, güey. Véngame, véngame, porque me estoy sirviendo una cuba. Ah, bueno. Entonces voy otra vez con el tío Belmont. Haz cosplay del Yang, tío. Si ¿sí te queda, güey? Del Yun, ¿no? Aprende a patinar. No más, si supiera patinar, güey. Chingadera. De Cronen, güey. De Cronen, no, sí, ya está chido, güey. Duro de hermanos. Pero de aquí ninguno aprendió a usar patineta, creo, ¿verdad? Yo, la verdad, para la patineta estoy muy bien, güey. Yo muy poquito patines, güey, pero muy poquito. No, patines sí me la pelaban, pero patineta en él. Nanchin le dice el angelito. ¿Por qué? Ya no escuché. Cámara, tío. ¿Sí te llegó a atacar o la...? Ah, no, creo que se tardan en darte de alta en esta madre, güey. Pero ya los agregué al grupo ese que les digo de Fight Pinky. De Fight Pinky, todos son de aquí de México, güey. Pues si los tableros están tan culeros como los que pusieron, no, no me invites, güey. También a ti te metió Black. Ah, no, pégale, pégale. Ahí está. Prefiero el de Patricio, porque ese pinche. La burla también pega, pero creo que tienes que estar pegado, ¿no? Sí. Cerca. Pegado, sí, sí, sí. Espérate. Voy a salir para acá, tranquilito. Invítalo. Angelito. Pero no te voy a jugar con Daniel, güey. Ah, no, pero me voy a salir para que invites a Angelito, güey. Ah, bueno, pues que lo invite el Kio, que es el que está milando como el que no. Claro. Bueno, pues ni DC, pero lo voy a echar al Remy, ya. Vámonos, sí. Pero no puede invitarlo porque está viendo la reta. Está en la pelea, ahorita que está. ¿Por qué no eres una Bibi normal? A falta del tocayo, güey. Literal. Buenas noches, tocayo, ¿cómo estás? Andan en el desmadre los dos cabrones ahorita. Tú le puedes decir como quieras. Pero dos güeyes solo. Éjele. Sí, no caíste, güey. Pero si te metes el super de... ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! ¿Quieres colgar al vedador, güey? ¿Te pareces al taquero con...? Cuando me quería colgar con el Denjin, güey. ¡Ah, vale! ¡Sí, pendejo! La cagué con el botón, güey. ¡Toma! ¡Ah! Cuando me quería colgar con el Denjin Hadouken en el taquero, pensando que ya tenía la victoria. Parry y volteada de calcetín, güey. Y se quedó bien triste el taquero ese día. ¿Te acuerdas, taquero? O vas a decir, no tengo memoria como buen caballero que soy. Dices subconsciente que no se acuerda de ti. Vale, bueno, vale. Termina triste el taquero, güey. Cuando el Carlos se lo lleva. Cuando chupa boca. Ahora sí me dio mi chinga el Daniel, eh. Ahora sí me dio mi chinga. Ah, qué caray. Espero que hayas sacado tu clip también. Espera, ponelo a alguien a escuchar a que es cantar, ¿no? Ah, eso ni me debería alcanzar, pero bueno. ¿Cómo no, güey? Ya le viste las pinches patas largas, la mano larga a este güey. No. Tiene el Remy, con el Remy. ¿Manotas? Cámara, banda, ahora sí me retiro invicto, güey. Muchas gracias a todos por participar. Dale, chamba, ah, dale. ¡Oh, chingada! Uno que ya quiere terminar la transmisión y no lo deja. Está bien, dale, pedo, chamba, dale. ¡Vas, Black! Cámara, última para que ya entre Angelito. Va. Yo te que entre Angelito ahora sí, cámara. Eres un pinche mala onda, güey. ¿Cómo puedes vivir así contigo? No, güey, al contrario, el Angelito es banda. Pero me dejaron morir solo los culeros la vez pasada que les dije.
cuando había entrado el Yori, lo había dicho en serio de que ya vamos a terminar la transmisión, güey. Les vale 3 kilos de lote, güey. Pues estaba más chido que abulearlo. Bueno, eso sí. Ya, todo perdonado, güey. Saludos al Yori, güey. Sí, no, sí, pero lo mejor fue este. ¿Qué traza Z? Salúdalo. Ah, ¿y cómo se hizo mi pendejo, güey? Del baneo, güey. Sí. ¿Era taquero? Por más que le subí chingue, chingue, que güey, ¿qué pedo con el baneo, güey? ¿Qué pedo con el baneo? ¿Y si lo vas a desbanear? ¿Sí lo vas a desbanear? No, gusta más. Sí, eso es bien chiste. Sí, eso. Que la virgen le hablaba al cabrón, güey. Bueno. No se fue perfecto, pero se cagó. A huevo. Son irreconciliables. Me la clavó, güey, pero se la llevó con Nutella, güey. Es un Nemesis. Un día lo que vamos a hacer es este mandar a terapia juntos al taquero y al Omar para que ya limen las perezas. que tomen toda la terapia de pareja, güey. No sé quiénes sean, pero o sea, yo me sentí mal, güey. Cuando los conozcas te vas a sentir peor, güey. Yo no lo quise decir, pero el Zeta le puso el último clavo a ese pinche ataúd, ¿eh? ¡Ah, la madre! Me sentí tan bien. Se cagó el pendejo. Ah, es que estábamos haciendo recopilación ese ratito de los mejores memes de hace 15 días, güey. ¿Se acuerdan de alguno de ustedes? Ahorita que ya me acordó el jefe de lo de Z, güey, lo que dijo Z, güey. De que prefiere el certificado de OVULACINO en vez de unas patas sin tobillos, güey. No, nada, lo único que le da fe y legalidad a eso es que la criatura en cuestión tenga el prefer to meet Satan. Y si no le capicaron por sus siglas de PMS, ya con eso. O sea, si hay prefer meet of prefer to meet Satan. ¡Ah, ya, no mames, güey! ¡Qué vergas, güey! ¿Qué estás tomando ahora, amigo Black? Como siempre, whisky, güey. Ah, pues toma más. Y no, porque no me salió ese pinche súper, si no estuviera. Sí, güey, si me hubieras volteado la calceta, ¿eh? Cámara, Kio, ya pégale. No, pues si no viste, güey, al inicio de la transmisión sí se cagó el Kio, güey, sí le salió el parry completo. Ese parry a todo el súper. ¿De cuál? De ese cabete de las ganitas. Casi se lo pasó completo también, güey. Ah, se están saliendo del guacal, canijos, güey. Ahí vas a tener que poner un clip y medio, porque... Clip y medio. ¿Qué otro? No, si al del tío le voy a hacer clip y al tío le voy a hacer clip también, güey. ¿A dónde, güey? Ay, güey, casi te avientas. Ahorita el mejor clip hasta el momento es el del tío haciendo su chistosada con el oro. Con el oro, güey. Ya la repetí, ahora con el Remy. Sí, güey, sí le salió, güey. Yo mi clip favorito fue el del pinche árbitro en el Super Psychic, güey. Es momento de que el sigue, tío, sigue bien ardilla el Dani, güey. Pues güey, pinche árbitro le valió verga. Que me dieron un pinche cabezazo, güey. No. Pinche juego ñero de AZ. Creo que a ti también, ¿no? ¿Taquero? Super Psychic. ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que en diciembre hoy. No mames, pinche árbitro se mamó, güey. Pero el Z, tú se acababas la Super Psychic, ¿no, güey? Este es su momento, taquero, sí, güey. Creo que el taquero por el también, chat. Tú tienes un chiste, nada más. Por eso... Maña la máquina. El versallesco por esa madre, ¿no? Sí. Es que cuando estaba de moda, pues, las tienes que jugar, güey. Es como el pinche Street Hoop, güey. Ahora no que la fe. Un saludo al Chet que anda de delantales largos el día de hoy. ¿Cuántos años cumple? No, él no, dije de delantales. Ah, no, ok. De ah, ok. Son cumpleaños de mi comadrita, güey. Sí, ya le voy a escribir, pero me iba a equivocar de nombre para no cagarla, pues ya. Todavía, güey, después de tantos años todavía no te aprendes el nombre. Güey, yo sí me grabas. No te mames, güey.
casi tengo miedo de cagarla, por a mí esta se me rompió su vaso, güey. Para que sigues con eso y te voy a mandar también a terapia con el Omar, güey. Sí, 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 sí. Yo no tengo pedos con el Omar, güey. Ustedes son los de los perros. Oye, ya no tengo pedos con el Omar. No mames, no mames. No mames. Hasta las de... ya. Eso te ahogaste, güey, ya ves. Sí, güey. Pinche maldad se te regresó, culero. Oye, oye al maldad. Al maldad. Yo no sé, maldad? Yo no, yo la expurgué, me fui al templo Shaolin de Bruce Lee como el Krillin y hay pedo, güey. Ya. Ah. Oye, mi jefe, hablando de Bruce Lee, ya te quitaste todas de Ipin Man. Las de Elite Man, me falta la última nada más. Pero sí, ese es un pastor, ¿eh? No, ma. Digo, si eso no es, o si fue o no fue, no van a decir una saga de películas muy chida. Sí, la verdad es que sí están rifadas. ¿Pero ya se enfermó el Donnie Yen, güey, o qué pasó, güey? Que ya no quiso hacer, ya no va a hacer la demás, güey. No, ya se supone que se acaba la saga. Sí, ya en el 4 ya se acaba. Se acaba la saga de Feliz Man. No, es porque que tipo películas de acá, de aquí. Sí. Es que de hecho sacaron la saga, bueno, no sé si es saga, pero sacaron que ahora él representa a Bruce Lee. O sea, como la siguiente evolución para el Spoon Verde. Uh-huh. Ya ves que fue donde Bruce Lee se dio a conocer. Y ahora el seguridad hace la visión verde, como Bruce Lee. Sí, me acuerdo de eso. Pero la verdad es que se rifaron para esas de Lipan. Terrible. La saga para mí está muy perra. ¿En cuál de esos es donde sale el Scott Adkins como malo? ¿Es en la 2 o en la 3? En la última, en la cuarta. ¿En la cuarta? Sí. Güey, me gustó más ver a Mike Tyson, güey. A la de Mike Tyson está muy perra esa pelea, Está muy perra esa pelea. A mí me gustó más ver a Mike Tyson. No, pero fíjate que a mí mi pelea favorita es la última de la 2, güey. La de contra el boxeador inglés. Ah, sí. Ah, que no sí, le dejan... No mames, estás muy pinche. O sea, sí está muy chida, pero cuando volteas a ver al Tyson que se hubiera topado con ese boxeador, sí lo revienta el Tyson. Sí, güey. Pues este güey solo, o sea, porque le pasa al final del día en esa pelea con el Tyson era de tiempo, no era de ver quién ganaba. ¡Hijo! Porque si era pedi, si era perdí, güey. Sí, porque estaba más huevudo el Mike Tyson. Uh-huh. Y a la mera hora, pues eso sí, o sea, por mucho que el Wing Chun si fuera así de aprovechar acá la fuerza del enemigo y lo que sea, uh-huh. Y fuerzas se dicen. Bueno, como el sí, pues Goku le gana, güey. Ah, sí, claro. Goku le gana a todo mundo. No, güey. Ya llegaron tarde, güey. ¿Qué? Ah, es que es, güey. Es que Goku es más grande que los Beatles. Ah, no, perdón, me equivoqué. Ándale, güey. Ah, sí, son más. Bueno, ¿no? Cámara. Güey, ¿tú crees que le voy a hacer algo a Gess? Vamos a buscar los botones del canvas. Exacte. ¡Ay! ¿Qué iba a decir, Dan? De ese video del cíclope y el otro güey se aventaron al carro, güey. Ajá. Según yo ya tiene rato esa madre, güey. Okay. O sea, no está tan nueva. Ajá, no está nueva. Pero lo que no me latió, bueno, de esa madre, dice que sí, ya son así. Que la neta, güey, es que ya dices tú, chale, güey. Neta, ya hacen esas madres, güey. Y luego qué dejan, güey. Pues nada. Me va a ganar el Black, Huevo, güey.
Acá en la pinche colonia dice, hay más fuentes, hay más casas aseguradas por la Fiscalía del Estado de México que farmacia, güey. Gacho, ¿eh? Y sí, güey. ¿Eh? Son boticas, güey. Y sí, güey. Llegas y te dicen, ¿qué pasó, magazo? Hijo de qué, tío. Ese Black anda bien imparable con ese Ken, ¿eh? No, hombre, pues ni que fuera. Oh, eso. Entonces, ¿qué? Decir que qué onda, entonces mañana sí se arma en tu cantón, ¿o qué onda? Sí, ¿de quién? Sí, güey. Digo, no lo tenía cuando hablé, pero sí, sin pedos. Sin pedos. Más bien, nada más avísenme, ¿no? Avísenme más o menos a qué hora le tienen pensado caer, güey. Digo, no sé si el taquero también le quiera caer, güey. Ah, hizo parry rojo, bueno, güey. Se cagó. No, barbaridad. No, de hecho, quería hacerle más parries después de ahí, pero ya no le medí bien. Sí, Zeta, tú cáele, güey. Ahí con el pinche Daniel. Sí, espérate, Angelito, ¿vas a jugar? Angelito, ¿estás ahí? ¿No estás ahí? Creo que andaba comiendo tacos, pero... Cámara Kio Belmont. Cámara Kio, cámara, Angelito. ¿Con quién juego? Cámara. A ver, Chabuelco, tú. Uy, te lo de Chongo, pues, yo lo de Chungo, que está en los mismos, a ver qué pasa, ¿no va? Ajá, ajá. Dani, prepárate por cancelar. Dani, prepárate por el clip, ¿eh? Nah, ¿qué, quién no se va a cagar o del Chungo Kusatsu, güey? A ver a quién se lo van a clavar. Y el Chungo Kusatsu también. Juego, ¿eh? Sí, pues, dije, a quién se lo van a clavar y el Chungo Kusatsu también, güey. Ok. Seguimos. Una burlita nomás por la cara. Viene Carlos. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que hacer un pinche Jungo Kusatsu? Oye, sí quedó bien vergas el pinche rara de entrada del Kiora, ¿eh? Y le vamos a hacer acá a mandar a hacer anime y todo el pedo, güey. Para que quede como intro de anime, güey. Al Taker le vamos a poner una de System of a Down, que es su grupo favorito de la vida. ¿De System? Respingando. Bien, Skio. ¡Taker! ¡No se la da rata, pinche Taker! Ya andan aplicando las del Pepikoff, güey. ¿Qué pedo? Sí, güey. Bienvenido. Sí, pensé por un momento que estaba... Dijiste el nombre baneado, pero sí, sí. ¡Ay, güey! Ah, chavo, ¿quieres dormir al velador? Sí, pinche Kio, güey, nada más. Enséñale cómo se hace, güey. Ah, no, güey, pinche metro de corbata para los dos, güey. Metro de corbata para los dos para que al mismo tiempo se la amarren, güey, alrededor del cuello, güey. No manches, ¿quién va a andar cayendo en eso? El Angelito. Angelito, no vas a estar hablando, güey, mi amigo. Cámara, Angelito, ¿le vas a entrar o qué show? Dice que no, que porque no estamos jugando la Super, güey. No, pues yo me salgo para que le entre. Ahí invítenlo. Ah, me equivoqué de especial, cabrón. Ahora sí me va a ganar el Daniel. ¿Qué estás haciendo, plaquero? Trae la artillería, me está dando el mío, cabrón. ¿Estás durmiendo, güey, la transmisión? ¿Cómo se puede jugar dormido? No sé, güey, vamos a preguntarle al Miguel Ángel Longi, güey. Hasta ganaron un torneo dormidos, güey. Esos güeyes no juegan dormidos. Roncan dormidos. Y ganan torneos dormidos, güey. Sí. Bien día. Por cierto, Dani, ¿qué ha pasado con el señor Miguel Tellas? Ahí anda. Onda de pedote, ya subió su transmisión. Llorando por tu querer, güey, porque pues ya sí, no, wey, le hablas. Ya no lo quiero. Es más,
Ya te está dedicando la de Vicente Fernández, güey. Verás que no he cambiado, que sigo enamorado, igual o más que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando en un stream. Ahí está el otro repertorio, güey, ¿eh? Ahí está el otro clip, güey, para cada vez que tenga mi viejo y le verás que no he cambiado, que ya no soy un diablo. Sí, no me salió pinche especial. Buena, güey. La técnica de decir pendejadas para despistar al enemigo. Sí, no, sí, y está funcionando bastante bien, ¿eh? Leve la nieve, leve la nieve, son los espantes. Ah, ese parry, qué pedo, me aventaste pues por allá. Parry, güey. Así funcionan los parries. No, no, tienes que aventar tan lejos, güey. ¿Dónde vas? Y me piñó este güey. Huevos. Es su stream. Exactamente, es mi stream, güey. Puede piñar a quien quiera, güey. ¡Ah, dale! ¡Ah! ¡Qué buena voltea! ¡No mames! ¡No! ¡Valgo verga! ¡Y valgo más pito que la vida misma! ¡No! ¡Sal pendejo! ¡Hasta le pegué a mi monaberta! ¡Perdón! ¡Teo que te maltrato animal, eh! Sí, sí, sí. No se alcanzó, güey. ¿A quién le mando? ¿Al angelito? Sí, espérate, espérate, espérate. ¿Para qué anda el angelito? Espérate, espérate. Ya, ya lo mandé yo, güey. Ya lo mandé yo. Sí, ya háblale a Miguel Telles, güey. ¿Qué te hiciste sentir mal, güey? Sí. Güey, me disculpé como 4 veces en la misma pinche transmisión. Es que tú me dijiste, yo. Por eso, güey, que te van a... Parece que van en la secundaria, reinas. Las vas a poner en la cosa, ¿eh? Gracias, bueno, nada más me dejas de comandante para mandar. Cámara, angelito. Bueno, ya le mandé la invitación. Échale. Nos vamos a poner a cantar. Te quiero. No. Dale. Fíjate, el rockero que se sabe pop. ¿Qué tiene? Hay que saber. Yo no sabía que fuera malo. Que tenías vetada Elena conmigo, güey. No. Ah, qué pendejo soy. Bueno, no, para que veas. Pero sí. No voy a usar las patadas. Güey, más no uses los botones. Casi. Eso, puros puños. Pero a ver si vas a ver si reconoces cuál es tu y cuál es patada, porque Elena usa puras patadas. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Qué pasó? No, que no usas los botones, nada más. ¿Quién agarró al Alex? Dax. Entonces que estoy cumpliendo. No atacando con puños, ¿no? No, con patadas. Dice Alma que por qué le chillan a mi Elena. Yo no le... Ay, no me atacamos, Black. Ahí está, mira, Conce, ¿eh? No usa patadas. Puños. Eres bien choro, güey, porque... No, pregúntale a Daniel. ¿Daniel dice alguna patada? Pues no, güey, son puros puños, güey. No, yo dije que no iba a usar, no iba a usar los botones, güey. Sí, usando los botones. Ay, oye, este carnal. No, pues voy a resetear, entonces. Voy a aplicar la Miguel... que tú quieras, papá. Voy a aplicar la Migueliña, ¿eh? Voy a poner bien borras y este... Vaya que... Cámara, puros puños. Ok. Exijo un clip, Anova. Hoy. Un clip. Oye, un clip. Como si lo merecieras. No, la neta no. Yo soy el más humilde de los hijos del señor. Daniel insiste con su pinche Remy. Pues es que estamos en el cumpleaños de Remy. Bueno, no, yo chingo hace mal el cumpleaños. Pero a ver, dime unos datos del Remy. ¿De quién es, hermano? ¿Por qué saca Alec Wu? ¿Por qué saca Alec Wu? Porque este... Es clon de Guile, güey. ¿Es el Guile 1 o el Guile 2? Es el Guile 3. De hecho, porque es de 3. Ahí está. ¿Ya ves?
Y el Abel. Dani, porque acá. No, el Abel es de, el, es de Miguel. El, ah, yo pensé que era el Gael Grappler, güey. No, güey, es el Miguel. Entonces le dicen Remy, pero se llama Remigio. Remigio, exactamente, güey. ¿También tiene apellidos como Ángel? Ándale, güey. Remy. ¿A dónde vas, güey? Se llama Remy. Remigio López de la Cruz, güey. Remigio de Góngora y Góngora. Ándale. El Black es el Jaime Duende, ¿verdad? ¿Sí? Y la, este, ¿cómo se llama? La... ¿Cómo se llama la vieja del Jaime Duende, güey? Es el Miguelón, güey. La Concha Duende, güey. La Concha Duende, güey. ¿Sí, Black? Ay, Jorge, ¿no? Ya no te emborraches, ya no juegues FIFA, ¡cállate! Yo juego lo que yo quiera. Voy a tomar ese, me lo asco. Peor, ¿eh? ¡Ah, no mames, nos salió el puto! Nada más tranquilo. ¡A dónde, qué bueno! Eso sí, güey, ese clip. Ese sí es un pinche clip, güey. No mames, ahora sí te la rica. Y ese fue taquero, güey. ¿Ya? ¿Ya le dio miedo? Vale, ver. Que ya se le pasó la hora de los telerines, güey. De los telerines, güey. Dile que no hay pedo, que en YouTube los puedo poner al lado que quiera, güey. Espérate. No, Daniel, eso sí fue injusto, ¿eh? ¿Por qué injusto, güey? Pues te paré chido. Que me regresen las entradas, güey. No, saco, ya. Ya no va a Kyo jugar. Kyo dijo que ya no va a jugar. Que él se va a Castlevania y que haga lo que quiera. Me voy a niguelar. Y ya ni contestó, güey. Si va a venir mañana, ¿va? ¿Eh? Pues el tío, no, güey, no dijo nada. Déjale, pregunto, güey. ¿Al Taker? Y no dijo nada, güey, de que si viene mañana. Ya le está preguntando, güey, para que no se haga, güey. No, le toca trabajar en el trompo, güey, acuérdate. No, ya no trabaja en el trompo, güey. Ya se puede dar el lujo de no trabajar. Lo despidieron. Sí, güey. También se come medio trompo el güey, ¿cómo no? Ah, caray. ¿De qué estamos hablando? ¿Del trompo? ¿Del trompo? No se lo come, güey. Nada más es supervisor de calidad. Sí, güey. Revisa 2 de cada 10 tacos, ¿no? Para ver si está bueno. Mames. ¿Tú me dices, Black? ¿Tú me dices? A la hora que quieras, si éramos a desbarando. Ya sí, llevo un poquito. Ya, no, ya. Ya, otra vez. Ya, ya, ya. Ya nada más que se meta al Discord. Sigue la transmisión. Contéstale, güey. Sí, güey. Diciendo... Ah, qué bueno, porque era. Sí, Zeta, contéstale, güey. Estaba preguntando, güey. Que si sí vas a venir, güey. Para venir preparado, güey. A ver, deja, perdón. Ahí en el chat. Ay, güey, ya se andan parreando, ¿eh? No me había fijado que el Daniel ya estaba agarrando el especial del counter. Ya, güey, ya estamos jugando con todos los especiales. Para darle variedad a esto, güey. Para que esto no se vuelva a Movisión, güey. Y ya llevas 80 retas con el mismo mono. Pero pues estoy variándole al especial, güey, ya. Es como jugar con un mono diferente, güey, cada vez, güey. Bien, sí. A huevo, sí, güey, neta. Que no, Zeta, sí, que no, Kyo. ¿Dos, tres? No, vale, güey. Ahora, ¿quién se metió? Esto te pasa. ¡Ay! ¡Oh, ay, güey! Ya se metió Angelito al Discord, ya. Bien, pues, no, a ver, díganle a la gente que sus mamadas del taco y no sé qué, güey. Puro chorizo les voy a dar en lugar de taco. Yo traje chorizo más queso por si te ofrece, ¿eh? Aquí tengo cabrón. Aquí hay chorizo en papas por si quieres. 1, 2, 3, ya fue ardilla, güey, porque es tardó demasiado. No, hasta lo hiciste resputear, güey. Sí, dijo este chile me lo embarro. Ah, qué caray.
De hecho, una apuesta que no, De hecho, una apuesta que no, Yo saben que después de las 12 ya deja de circular yo. Yo estoy aquí, pero mi cerebro ya está en el otro mundo. Bien, entonces, Angelito, más vale tarde que nunca, güey. Qué chido. Sí. Oh, no más, qué onda. Nada, pues aquí echando cotorreo con la banda, con el Kio, con el Kio. No, si el Kio ya se fue, ¿dónde está? Ah, se fue. ¿Ya respondió? No, que la. ¿O sí? Sí, para que cupieran en la sala, porque no se fue de cuatro. Se fue ahí. No fuera el maldito 15 vendebules, ahí sí caben hasta 8 güeyes. Y nadie lo puede. Pues dile, pues sí, siempre están vacías. Sí, pinche sala, siempre está ahí muerta esa madre. Cupo para 8 y nada más hay uno. Eso sí, ¿no? ¿O tú sí te has encontrado este reta, güey? ¿O? Ni en el 5. Qué raro. Aquí está muerto esta madre. Ah, oh, pues ya es que los gringos no juegan este cop, güey. Y aquí abrieron una aquella acá en el mall. ¿Cómo se llama? La tiendita. Ajá. Y está el 15, está vacío, está ahí. Ya, le voy a echar una cora nada más para que no se sienta sola, pero nada de placer. Es que no es juego para chavos, güey. Fíjate que se pusieron un pinche Free Fire, güey, puta, güey, no lo sacas de ahí, güey. No, está el Fortnite. El Blanca de Fortnite. No, ¿viste que avienta plátanos como el meme de Leonardo DiCaprio con los billetes? Sí, no lo he visto. El que ya está jugando Fortnite, ¿verdad? Ya lo vamos a bajar otra vez. Pues voy por la skin del Blanca. También el taquero, creo que está ya en esa madre, güey. Yo hice el agarre, carnal. Me tenía que haber agarrado, güey. No te preocupes, ya estoy mandando la queja ahorita. No te preocupes, aguántame. Sí, sí. Aguántame la completa, espérame. No da pasos en Guarachi, no chingues, aguanta. Estamos en stream, ¿no? ¿Está bien? Estás viendo, güey. Estás viendo con un pinche clase de gandules, güey. Está mi camarada. Está mi camarada Miguelón Telles. De pedote, güey. Subió su video de que andaba al tren, güey, ese ratito. ¿Sí? Sí, güey. Bueno, ya cuando menos ya andan en el pinche ponches, ya andan música mejor. ¿Qué tienes contra el ponchis, carnal? No, pinche música, no manches, no es de Dios eso, no es de Dios. Que se vaya al inframundo junto con el Bad Bunny. Eso sí. Dame que sí, toda cata de banda. Dale. Sí, si te gusta la banda, no tienes calidad moral, ¿eh? ¿Pero si quieras traer? Nah, la banda es la banda. Me cagué, güey. Me cagué. Pensé que tenía recuperación esa madre, ¿eh? Me cagué, güey. No, si hubieras hecho Lexi, güey. El Lexi se recupera rápido, güey. Pues ya mamás. Yamamoto como el Kio, güey. Yamamoto. Pensaste, pero como no, llama más al rato. Exacto, güey. Yamamoto como el Kio, Yamamoto. Este chico cree que me va a prestar demasiada atención. Seguro pasa el nalgón con el. Sí, ya me di cuenta. Ya van a tirar la pinche transmisión, cabrón. Ahora sí. No, ¿cuánto llevamos, güey? Aguántame. De Melón y Melames armaron un tablero. Melón trajo los botones y Melames la palanca. Se iba a meter tacos, pero ahora. Chupen. Tacos, güey. Nos vas a venir a hablar de tacos, güey. Compras el Taco Bell, güey. No, eso no se vale, güey. No terminaron por entender el. No, eso es albures a papá, que no está nada más que uno es benevolente. Ay, el benevolente. No, lo que me gusta es de que ya Ángel ya está utilizando más palabras en español, ya no echa tanto spanglish. Ya, güey, ya ves. Es lo bueno de contarte con la banda, güey. Sí, güey. Yo me acuerdo todavía sus inicios acá con Arturo. No, sí, Arturo, acá en los United, you know, y hablaba puro pinche gerundio el güey, hablando, corriendo y haciendo, jugando. No me sale el puto par. Exacto, y aquí ya.
ya empezó a agarrarle el feeling al español otra vez. Dijeron el otro, saqué la cruz de mi parroquia. No negó al pinche santo de su esquinita. Yo sigo esperando mi foto con el ángel del rock, pinche Black. Oh, sí, cierto, que vende tacos. ¿O qué dijo? Que tenía ahí la tienda en la esquina, yo qué sé. Que siempre lo veía ahí en un... una de panuchos o no sé qué puede. ¿A quién? A la Luna Vizuela, cuando estaba en el bote, dijo. Estaba en el bote. Ah, no mames, no está aprendiendo, guay. Nada, pero te chipeó, güey. Sí, de hecho. Sí, de hecho fue chipeada. Ya se volvió a crecer el Daniel, ya hay que pegarle otra vez, ya. Ya quiere agarrar puro pichón. Pues uno se quiere ya retirar invicto, güey, pero... Hoy el que llevaba varios chipladazos. Ya lleva como 10 chipotes, parece triceratops. No lo, no lo deja, güey, la sociedad no lo deja uno, güey. Parecerás. Vivimos en una sociedad donde no lo dejan. Pues así es chipote. Un triceratops, el nuevo dinosaurio descubierto para Jurassic World. Ahí está. Vivimos en una sociedad donde uno no se puede retirar invicto, güey. Si alguien le quiere aterrizar, güey. Podrás, güey. Oye, al bromas. El bromas. Cámara, adivina la película. Black y Miguelón, amor sin barreras. Dos machos, un camino. Dos mujeres, un camino. La montaña, güey. No, el secreto en la pollería, no chingues. Güey, ni cerca de la colonia. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito me salió esa madre, güey! ¡Ay, chico! ¡Ay, qué bonito, güey! Me cagué, güey. Apenas, ¿eh? Apenas, eso estuvo. Me mega cagué, güey. Y el Carlos, ¿sabes qué película es? La de... ¿cómo se llama? La de los morros de Monterrey, que según son colombianos. ¿Qué? ¿Ciudad de Dios? No. No, no, esa es la de pequeños, güey. ¡Ay, pequeño, güey! ¿Morros de Monterrey? ¿Colombianos? ¿Cómo se llama esta pinche película? Luego la voy a buscar y les voy a mandar la foto y van a ver. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ahora me voy a decir. Es de una tribu urbana de morros de Monterrey que está sin ni idea. Oh, ese es un morro que tiene un corte de cabello y medio gacho. Ándale, esa mera. No, si la de no, la, si no estoy aquí, estoy allá. ¿Cómo se llama? No, ya no estoy aquí. Hola, yo no estoy aquí, no, man, no. No, yo pensé que no veías como marranilla, no, man. No, no la he visto. He visto las fotos y por eso dije, pues, no la he visto, pero te puedo decir la trama. Ándale, ¿no? No la he visto, no la he visto, pero al final te dan a entender que, güey. Pero la moraleja es que... Cámara, solo por eso. La moraleja es... Sin Yolanda, Mari Carmen, sin Yolanda, Mari Carmen, dale. Ya pues si ya vas a empezar a pinguear, pues sí, güey. ¿Qué hago, güey? Trato de pinguear, güey, pero si pingueo, güey, tiene mañana se ve todo, wey. Mañana se ve todo en vivo, ahí. Sí. Quieran por ahí. Ese sí va a ser. Ese sí va a ser juego rompe amistades, ¿no? Como otros. Oye, güey, trae, si puedes, es que estaba pensando en juego de mesa, güey, porque ya ves que también la banda ya nos pidió juegos de mesa. Llegó el party para que nos desmadremos. Es que el Gest tiene el Monopoly del... Ah, pues también, güey, Mario Party, güey. No, hay que jugar al barrilito, güey. Ahorita que va el Zeta y el Carlos que le entren al barrilito, güey. ¿Al piratita? Sí, güey. Venga, ¿de qué estamos hablando, güey? A ver, ponme en contexto. Del piratita, güey. Ah, es que no sé si has visto de los Batu Games, güey, cuando jugaban que con un barrilito, con un pirata, que le metían unas espadas, güey. Ya. Le daban un pinche patado. Pero acá es poner la cabeza donde sale el piratita, güey, para que se dé un madrazo. Muchos idiáticos, güey, no manches. Qué chido. No, ustedes no digan frío. Peores cosas han hecho en las reuniones, güey. Ah, bueno, sí. Y ya se fue el taquero, güey. ¿Quién fue? El taquero. De que él lo mandó. Otra vez, no, compadre. Ya le llegó su WhatsApp misterioso, güey. Ya está viejito. ¿A qué hora te vas a dormir?
Mañana te toca venir a hacerlo. Sí, dijiste que ya te ibas, güey. Que ya te ibas a dormir. Que has desconectado. Sí, que. Dije que había quedado al revés. ¡Híjole! Buena. Te chamaquio. ¿A dónde? Ay, no mames. Sí, güey. Chamaquio. Sí. Verbo de tenotero. Verbo de, no, del no, verbo se cagó el pendejo, güey. Se la metiste bien, sabroso. Ah, caray. Y el especial la también, ¿no? En el lodo. Y doble. Repitió, goloso, le gustó y fue por más. Allí es el avión. Qué barbaridad, güey. No se conformó con una vez, digo, de eso quiero yo. Ahorita se va a llevar uno de sus bocusantes el angelito por ahí. No, está ganando pulso, güey. Me agarraron bien drink, a ver si es cierto, a ver. Siempre dicen que andan borrachos y no, esto no va borracho. Nah, ¿sabes por qué no toman? ¿Cómo no? Si los vieras, güey. Mande. Yo toda la vida ando borracho, güey. No por eso me escucho, güey. Ángel, curiosamente el único que no pone el pretexto eres tú, pero Miguel, Ángel y el Stilson siempre estaba borracho. Ah, el Stilson no, ni juega el Stilson. Nah, pero siempre dice que hace alguna pendejada porque estaba borracho. Pues sí, pues es amigo del Miguel, imagínate qué más pendejada va a hacer. Buen punto, güey. No me fallas en tu lógica. No manches. Dani, eso es clip, güey. Eso es clip. No andes de marrana, vagas. Que es el único que juega conmigo la 2002 sin que me la haga de emoción. También lo tenemos nosotros, güey. Pues la manota el güey, Yo puedo jugar contigo, Dani, puedo jugar contigo. Yo puedo jugar contigo, Jess. Todos tenemos la 2002, güey. Bueno, eso sí, güey. También los pinches horarios en los que ustedes se maman también, güey. No, pero es el único que juega conmigo a las 3 de la mañana. Ah, claro, me va a decir. También se maman, güey, con los horarios, güey. Pues ya está. Ustedes están babeando la almohada. O la mordiéndola, como quieras, no sé. Ah, oye, el que tuvo que ir al dentista a que le pusieran nuevas coronas por andar mordiendo su almohadota, Ah, no mames, me quita el pinche. Nada. Ya me voy a concentrar para la siguiente y ya ganarle al Dani. Que por cierto, las transmisiones de Dani cada vez son más tardadas. Sí, güey, ya. Échala, güey. No, está el parre. 11. No podías parrear. 12. No, pues estoy brincando, sí, Juan. No, yo he visto que Dani está en el ADE, pero no sé cómo. Sí, puedes parrear. Es igual, hacia adelante. Estaba activo el. Es hacia adelante. No, pero estaba activo el frame del. Ah, sí, por el madrazo que ibas cayendo, güey. No podías parrear. O sea que mamó. Yamamoto como el tío. ¡Ay, San Pendejo otra vez, güey! Chinga, ya perdió tu avance, chavo, ya otra vez se fue. Bueno, ahora sí me retiro invicto, bandas. Porque me estoy subiendo a Cuba. Está Lange a un lado, No, ya, Daniel, a dormir. Ahí está, mira. Ella le pillitó el trotón al pinche Daniel para que ya se pueda dormir. Ahí está, está más panorámica, porque ven que no. Órale, güey, ¿querías gatos? A darles de comer. No sé. Como si no conocieran a Angie, güey. Angie apaga la pantalla, el play, todos chingados a Dani y a dormir, güey. ¿Tú crees que le va a poner a escuridad? Pero bueno, vamos a cortar toda la transmisión. Gracias a toda la banda que nos acompañó, pero aquí seguimos las bambalinas. Y ese va a ser otro clip. Exactamente. Gracias, Angelito. Gracias, mi Black, Kio, Z. Entonces, mañana los espero acá, güey. Z, Kio. Ahí mándenme, en el WhatsApp, ya que hora llegan, güey. Para estar ahí al pendiente. Simón, güey. Tarde. Yo creo como 4 o 5. Ah, no, pero. Ahora está bien. Está bien, aquí me da tiempo de ir por el. Sal, güey, ya. ¿Vas a trabajar mañana, Jess?
No me, ya no me trabajo. Saqué el puto parreo. Ya no trabajo los sábados, yo trabajo puro domingo. Ay, güey. Humíllame. No, es que el domingo es el día del señor, güey, por eso ya no trabaja. No, al no, revés, güey. No, sí es el domingo, güey. Sábado. Es el uno, ah, no, sí, güey, no, no, es que depende de si eres Jota, no, o si eres este... No le compongas. O no si eres E, güey. La semana empieza el domingo. Ah, no es cierto, es... Sí, no, es cierto. De acuerdo al calendario gregoriano, el primer día es el domingo. Semana inglesa. Mírate lo que uno descubre. Ah, todo. Pero bueno, Ana, cuídense mucho, gracias.